¿Cómo están? Bienvenidos a 120 Minutos. Un gusto compartir con ustedes en este 22 de agosto, después de jornada de la Copa Centroamericana, con el resultado del Saprissa, de Liga Deportiva Alajuelense, ayer de Guanacasteca, un empate frente al Managua FC, que sea como sea, sigue preocupando, ¿no? Ese nivel de los nicaragüenses, que no le podemos ganar a los nicaragüenses, por lo menos en esta jornada, Carlos. Y hoy que tendremos un programa especial con nuestro invitado, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, acá en 120 Minutos. Cuentas Claras 2.0 fue la publicación de ayer, lo recordó Don Osael en la última conferencia de prensa ante los medios, de que esperaba por Cuentas Claras en 120 Minutos, y aquí está nuevamente. Además de lo de Guanacasteca, también hay que decir que ya está la liga, ya está Saprissa en el país para la jornada del campeonato nacional, que arrancará a partir de este fin de semana. Harry, que hay equipos clasificados en el torneo de Copa, que usted pone a hoy una encuesta en San José Centro, dice torneo de Copa, y estoy seguro que son muy pocas las personas que le responden qué ha pasado, si ya se jugó, si no se está jugando, pero lo cierto es que clasificó Escorpiones, será rival de la liga, clasificó Punta Arenas a la siguiente ronda también en los partidos que goleó, se disputaron. Goleó a Quepos Cambute, bien por Punta Arenas. Harry, buenos días. Un saludo para todos, muy buenos días, que la pase bien. Saludos para Osael Maroto, el presidente de la Federación de Fútbol. Y bueno, obviamente el torneo Copa no va a tener tanto realce si no están ni Saprissa, Alajuelense, Herediano, Cartagena quedó fuera. Cuando quedó fuera todo el mundo hizo el burumbum. Así es que también tiene lógica. Los pueblos, Cambute estaba muy metido en eso, la gente de Quepos estaba metida, la gente de Escorpiones de Belén. Así es que yo creo que va tomando importancia dependiendo de los rivales, y si los grandes no están, pues obviamente eso iba a pasar, pero ya a partir de la próxima sesión están todos adentro, y les aseguro que todo el mundo va a estar preocupado por el torneo de copas, y que sacaron a esto, sacaron al otro. Y con respecto al torneo de nacional, todo sigue igual. San Carlos ya puede jugar en su cancha. Ayer la gente lo estaba esperando a usted. No pasó nada. ¿Quién se murió? Nadie fue a trabajar. La gente usted estaba entiende, en crisis. Harry, usted entiende. Póngase más serio, usted Carlos. Entiende. No pasó entonces, nada. Si lo vemos en ese programa, entonces no pasa nada nunca en el fútbol. Quedó eliminado ya. Ya no tiene posibilidad de clasificar. ¿Fue ridículo o no? Eso es otra cosa. ¿Fue un ridículo o no? Eso es otra cosa. ¿Fue un ridículo o no? Eso es otra cosa. Volvió a perder. Lástima. Contra el Estelí que usted quería sacar ese clavo. Según usted y usted, con el ADN. Se acomodó bien el programa. Según ustedes dos, con el ADN iban a sacar los puntos simplemente por el nombre. Y no fue así. Estelí fue superior. Me alegra que se le haya acomodado también la semana, Harry. Vea, martes viene a decir que no pasa nada. Miércoles no viene el programa. Y hoy tenemos a Don Osael Maroto. Entonces no hay forma en la que usted salvó. Tuviera represalia, se salvó. Simple, bien, Harry. Simple y sencillamente. La vida ayer, está a tu favor esta semana. Simple y sencillamente, ayer bien. Me tocaba mi día libre por rol y punto. Y lo que dije, lo dije el martes, ya lo dije. No pasa nada. Dígame, ¿Saprissa está eliminado el torneo de Centroamérica? No. ¿Perdió? Sí. ¿Qué pasó? Nada. Tiene que ganar en su casa contra Municipal y clasifica, y todo su ADN y todas sus cosas se mantendrán igual. Es todo lo que tengo que decir. Aquí hay un invitado que no está para estar escuchándome pelear con ustedes sobre esa prisa de la Juelense. Don Osael, ¿qué tal? Bienvenido a 120 Minutos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ayer el otro día que Harry estuvo en la federación, ahí estuvimos hablando y me dijo que se quería venir. Y claro, aquí estamos, a la orden. Sí, sí. Y ayer que lo vimos también, después de la sesión del comité ejecutivo, por ahí toma decisiones y reuniéndose con los demás. ¿Cómo estuvo? Bueno, ayer tuvimos una sesión bastante, bastante tranquila. Vimos puntos de agenda de Secretaría General, de correspondencia, dos, tres cosas que hay que... Vimos los presupuestos de la selección sub-20 que viaja ya al Mundial Femenino. Vimos el presupuesto de la selección de futsal que ya está en Europa para hacer su campamento. Con fogueos importantes, ¿no? Con fogueos con cinco países clasificados a la Copa del Mundo, y con toda la ilusión y toda la esperanza de hacer un muy buen torneo. Así que esos fueron los puntos de ayer de agenda que tuvimos. Hoy tenemos un montón de preguntas, y la gente de una vez que empiece a participar ahí en el Facebook Live para preguntarle al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, que nos va a acompañar. Tema del videoarbitraje, tema de Claudio Vivas, de la selección de Costa Rica y el desarrollo en sí del fútbol nacional. Pero antes una pequeña pausa y les cuento
que Unidos Mayoreo cuenta con más de 7,000 productos de la marca Trooper que se adaptan a las necesidades más exigentes del mercado ferretero y de la construcción. Unidos Mayoreo y Trooper, la solución completa. No sé nada más si ya lo dijeron, pero ya prácticamente en las próximas horas va a anunciar la liga el préstamo de Antonio Hernández a Punta Arenas, que se irá, no tiene espacio en el equipo de Guima y quiere jugar, entonces llega a un acuerdo, iría préstamo al Punta Arenas, igual que lo hizo Josimar Pemberton, para reforzar al Puerto, que realmente estaba, bueno, ya ayer mejoró y ganó en torneo Copa, pero está... Yo pensé que ayer se iba a meter a la cancha, porque ayer estaba en el estadio. A la parte de Michael Barrantes, y abajo de él estaba doña Silvia Bolaños. Sí, ya hoy oficialmente... Solo le faltaron los tacos y el uniforme. Sí, ya la liga estaría cerca de firmar el préstamo por una temporada para el jugador Anthony Hernández. Va de vuelta, Anthony Hernández. Vamos a una pausa y ya venimos con don Osael Maroto, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, que nos acompaña en este 22 de agosto. Usted está escuchando... Hola amigos de 120 Minutos, vamos a ver el conocimiento en animales que tienen nuestros compañeros. Así que empecemos con este. Tiburón. Ajá. ¿Tiburón? Y ahí, tiburón, ¿qué? Tiburón. ¿Tiburón? Se ve como un animal de las profundidades más lejanas del océano. Diría que es un tiburón como por la forma. Un tiburón. ¿Un tiburón y un tiburón qué? Ahí, nada más para redondear. Tiburón, claro, este es el famosísimo tiburón. Ajá. Pato. Ese es un tiburón duende. Ese es como un sapo. Es una tortuga. Una tortuga. Marina. Tortuga marina. Inteligencia artificial, porque esa cara está. No sé. Decídase por uno. Salamandra. Estamos hablando de que eso es una especie de rana. Ajá, bien. No. Sapo, perdón. Sapo. Sapo, no es rana. Ok. Es un sapo. Este, una rana morada. Mono araña. Ese rano. Ese es un oso perezoso. Como un lémur, ¿no? Algo parecido. Eso es un... extraterrestre. Así de inocente que lo ven, es carnívoro. Es un tarsero fantasma. Eso es como una salamandra. Una salamandra, muy bien, gringo. Eso es una serpiente marina. Esa sí es una salamandra. Esa sí es una salamandra, ya pegué uno. Ya. Eso es un... Ajá, ¿eso qué es? ¿Un qué? Por supuesto. Un claro. Claro, eso, se lo vio en biología. Vele las patillas. Sí, este, sí, sí. Tiene forma de un... Ajá, por supuesto. Ay, 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 suave. Vendría siendo. Eso es un. Vendría siendo, sí, un. Una. Ajá. Claro que sí. ¡Ah! Es eso que se está pensando. Es un. Es un reptil, ¿qué? Pero es un. Ah. Uy, no le voy a llegar. Se me olvidó. Ajá. Se me olvidó. Esta es una salamandra gigante. Tiene que ser como una zarigüeya o algo así. De esa categoría, de esa familia. Un monito. Eso es un murciélago. Ese es. Es sí. Una ardilla. Una ardilla. Una ardilla. Uh-huh. Mutante. Da miedo, pero es un aye aye. Un bisonte. Un rinoceronte. Eso es un. Rinoceronte. Pero de tres cuernos. Familia del jabalí, familia, pero... Es familia del cerdo. Familia, un tapir, un... Un... Empieza un, con B. B. Con B. Bel, un... Babalí. Es familia de los puercos y es una babirusa. Uy, qué bichos más raros estos. Más cabello, más confianza. Con Roganex, una solución eficaz a tu pérdida de cabello que estimula su crecimiento, frena la caída y es fácil de aplicar. Su fórmula con minoxidil al 5% es perfecta para tratar la alopecia en hombres. Siéntete orgulloso de tu cabello con Roganex de Biofarma. Consíguelo en todas las farmacias del país.
Un estilo innovador en contacto con la afición. ¡Corre! ¿Y corres o corres? Son culpa de los medios, algunas derrotas. ¡Wow! Sí. Para que te mantengas informado del acontecer deportivo internacional. Contacto Deportivo. De lunes a viernes, 10 de la noche, por el 11. Continuamos en la radio de Costa Rica 93.5 FM a través del Facebook Live de Deportes Monumental y a través de Canal 11 también en 120 minutos. Si buscan un lugar tranquilo donde sus hijos puedan divertirse, vayan a Ciudad del Este Curridabat, ubicado en Ayarco. Disfruten de una tarde de tranquilidad con un delicioso café, cine en familia, una amplia oferta gastronómica y muchísima diversión en nuestro playground para los más pequeños de la casa. Los están esperando en Ciudad del Este, su destino de compras, sabores y muchísima diversión. Don Osael, bueno, después de una Copa América que nos gustó a todos, ¿verdad? Que yo creo que todo el mundo salió satisfecho, vino un momento de cambio, un cambio que tal vez no lo propuso Costa Rica, sino que llegó desde afuera con elementos externos. ¿Cómo se vivió este último mes o últimos meses después de la Copa América? A ver, sí, el arranque que tuvimos, para echarnos un poquito para atrás, el arranque que tuvimos con el cuerpo técnico anterior fue un poquito escabroso, fue un poquito rápido cuando jugamos contra Panamá, que perdimos esos dos partidos. Después fue un tema mucho preparación, tuvimos un partido amistoso con El Salvador que se ganó, un partido amistoso que se empató con Uruguay, los dos primeros partidos de la eliminatoria que se ganaron y se ganaron de una buena forma. Arrancamos el tema de Copa América con un muy buen empate contra Brasil, que nunca le habíamos sacado un punto en una competencia oficial. Perdimos después contra Colombia, un finalista, y cerramos la participación con una victoria a Paraguay, que nos puso a soñar y que nos puso que nos dio la razón de lo que se venía haciendo. Más allá de eso, al cuerpo técnico anterior, en la parte deportiva, yo creo que la verdad es que fue bastante bueno cuando lo vemos en los porcentajes de su participación. Y sí, con la noticia después que nos sorprendió a todos, donde apareció una oferta de una federación con la que no podíamos competir, donde teníamos que ser muy responsables con el tema del dinero. La federación no puede pagar lo que está fuera de su alcance. Tal vez, no sé si en el pasado era algo que se hacía o no, con proveedores, cuerpos técnicos, salarios, pero este comité ejecutivo lo tiene muy claro, de que la responsabilidad tiene que estar siempre y tiene que ser lo primero a la hora de tomar una decisión. Nos dolió mucho la salida de don Gustavo. La verdad es que teníamos, los jugadores estaban muy contentos con el cuerpo técnico, la federación en sí estaba muy contenta, pero son cosas que pasan, o sea, no son cosas que tal vez no quisiéramos que sucedieran, como cuando Keylor anuncia que se retira de la selección. Era algo que no esperábamos y que no queríamos, pero no se puede vivir en las malas noticias. Yo creo que hay que pasar la página lo más rápido posible, y fue lo que hicimos con la federación. Por eso salimos a anunciar lo más rápido que podíamos el tema de Claudio Vivas manejando la selección como interino, y ya estamos pensando en lo que viene, que son estos dos partidos que tenemos ahora en el mes de septiembre y en octubre, 12 de septiembre, 12 de octubre, que aprovecho para invitar a los aficionados a estos partidos para que nos acompañen. Después podemos hablar del tema del precio de las entradas. Sé que es una pregunta que viene por ahí, pero la verdad es que esto es así en el fútbol, Rodolfo. Son cosas que pasan, hay que hacerle frente lo más rápido posible, pasar la página y seguir pensando en lo que viene y seguir pensando en el futuro, porque la federación no para, siempre tenemos cosas que hacer. En este tema, don Osael, vi que hubo mucha tranquilidad, o sea, ustedes tenían que esperar que se cumplieran realmente los plazos para poder tomar una decisión con respecto a qué iba a ser el sustituto, hasta que se cumpliera realmente
el 8 o 10 de agosto para poder moverse. Tenían, estaban amarrados ustedes con alguna cláusula que también impedía, porque uno decía, ¿qué pasa en la federación? Nadie dice nada, ¿se va a ir o no se va a ir? ¿Cómo, por qué lo manejaron de esa manera? A ver, yo creo que siempre tenemos, siempre que tener calma cuando hay tormenta. No, si te sales corriendo para ver qué es lo que vas a hacer y demás, probablemente vas a tomar una decisión equivocada. Y fue lo que hablamos en el comité ejecutivo. Tuvimos varias reuniones extras en el comité ejecutivo durante esos días. Y la decisión fue, bueno, ¿qué es lo que dice el contrato? Los señores están trabajando, sí, están trabajando. Tenemos un contrato que nos ampara. Démosle tiempo a que esto suceda. Afortunadamente teníamos tiempo para poder tomar una buena decisión. Y al final, pues, terminó en lo que... Gracias. Terminó en lo que ya todos sabemos, pero siempre cuidando los intereses de la federación, siempre cuidando que los contratos se respaldaran. Y como lo dije también en una entrevista o en una conferencia de prensa, nos fue también en la Copa América que terminamos vendiendo un entrenador, ¿verdad? A como los equipos vendieron jugadores, la federación vendió un entrenador, que eso no, no es normal. Eso no pasa todos los días, ¿verdad? Así que la verdad es que a mí me gusta ver lo positivo. Lo positivo fue que hicimos un buen proceso, hicimos un cambio generacional que no era fácil, que se venía postergando durante muchos años. La verdad es que en términos generales fue un buen negocio para la federación todo este proceso. Ahora bien, toca volver a construir el tema del cuerpo técnico, pero tenemos una buena base para poder enfrentar lo que viene hacia adelante. Pero siempre, Harry, yo creo que cuando hay momentos de tensión y de ansiedad y de estrés, hay que tener serenidad, hay que ser prudente con las decisiones para poder tomar la mejor decisión. Y creo que se tomó la decisión correcta, que era esperar para poder ejecutar la cláusula y ahora seguir construyendo. Don González, ¿es real que usted hizo venir a don Gustavo Alfaro en una de esas, no, de esos viajes que tuvo durante julio específicamente? ¿Es real que usted le dice, tiene que venir ya a Costa Rica? ¿Y qué dejó en este mes de julio adelantado para lo que se viene? Que ustedes, que sea tangible, que ustedes lo puedan revisar, que lo puedan ver en todo ese trabajo que, según dijo él y que según han dicho ustedes, hizo durante este mes. A ver, don Gustavo, cuando termina Copa América, él y su cuerpo técnico tenían unos días libres, tenían que regresar hasta el 20, creo que, ahora no me acuerdo las fechas, pero creo que era el lunes 22 de julio. Yo sí converso con él y le pido que adelante su regreso porque teníamos que conversar con él algunos temas, pero don Gustavo en eso siempre fue muy abierto. Él, de hecho, en algún momento que nos pidió permiso para salir del país por algún tema personal, él siempre nos decía, bueno, si tengo que regresar antes, no tengo ningún tema, estoy cerca, puedo venir. Él en eso, la verdad es que no tenía ningún reparo en ajustar sus días. Y en el tema de todo lo que se adelantó, bueno, o sea, lo que se hace previo a un partido ya estaba hecho. Cuando ellos salen, ya habían visto con Claudio qué jugadores íbamos a bloquear para la fecha FIFA de los legionarios, a qué jugadores estaban siguiendo en el torneo local. Ya todo eso estaba adelantado y Claudio, pues la verdad es que siempre estuvo de acuerdo con las decisiones de ellos y de hecho la lista ya está bastante adelantada para estos partidos. Ya todos los legionarios están bloqueados en sus equipos para que tengan el espacio en la fecha FIFA y ya lo que queda de ahí, pues nada más esperar el día para mandar la convocatoria. La cosa estaba medio caliente con don Gustavo acá porque todo el mundo lo andaba buscando, e incluso es una información que ni siquiera sale aquí desde Costa Rica, sino que los medios paraguayos fueron los primeros en que lanzaron de que iba para allá y aquí todo el mundo se alertó. Pero sí hay un punto de quiebre que cuando Gustavo Alfaro llega y se presenta a la federación, tiene una salida en el carro, lo están esperando los periodistas y casi que les tira el carro encima. Yo no sé ustedes cómo valoraron ese comportamiento y si en algún momento no le dijeron, no, Gustavo, hable con ellos o no es necesario que hable con ellos. Pero sí el cierre con don Gustavo Alfaro fue medio tenso por ahí, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Sí, a ver, yo creo que el cierre tal vez no fue el mejor y como se ha dicho, la federación lo ha dicho varias veces, en tres aristas, en la parte deportiva no tenemos nada que reclamarle, en la parte contractual tampoco. De hecho, el cierre, el contrato con la cláusula esta famosa de la rescisión, uh-huh, ellos nos dan la carta de rescisión del contrato un viernes y el lunes finiquitamos el 100% de lo que se tenía que cancelarle a la federación. Entró el dinero. No se le puede reclamar nada, otra vez, claro, ni lo deportivo, ni de lo contractual, ni lo legal. Ya la parte de la forma, podemos hablar, Rodolfo, aquí, de qué crees vos, qué creo yo, qué cree Carlos, qué cree Harry, qué cree Pablo, ¿verdad? Qué creen los aficionados.
Lo que decís de la salida de ese día de la federación, pues él no iba manejando tampoco, iba, un chofer lo llevaba a su casa, así que si hay que decirle algo es al chofer y no a don Gustavo. Ya entrar en esos detalles de esa letra chiquitica, yo creo que cada quien va a tener su opinión, ¿verdad? Uh-huh. Yo sí quisiera seguir pensando en que lo deportivo y lo contractual se respetó. Nos queda un gran aprendizaje. El que no aprende de lo que le pasa en la vida, creo que de que desperdicia el tiempo, no significa que no va a volver a pasar, puede volver a suceder, porque es muy probable, ¿no? En todos los mercado internacional, en ¿cómo todos está? Los contratos que haga la federación va a haber una cláusula de salida para ambas partes, tanto de un contrato de compra de un vehículo, de un patrocinador, de un proveedor, de una selección, de siempre, porque eso es lo responsable. Uno no se puede quedar amarrado por vida con algo, ¿verdad? Solo la muerte está garantizada, lo demás creo que lo podemos conversar. ¿Por qué Costa Rica no puede pagar más de, no sé, $1,000,000? Usted me corregirá en el monto, pero ¿por qué no puede pagar más de lo que pagan selecciones que Conmebol, por ejemplo, no son las grandes favoritas, no son las grandes protagonistas, y que incluso en el área nuestra? O sea, ¿cómo se le explica a la gente el por qué salarialmente y en comparación con otras selecciones tenemos que considerarnos, sí, bien, pobres? A ver, tal vez hablar de cifras pueden ser muy, muy altas, y esos números de millones de dólares y demás pueden asustar a los radioescuchas. ¿Por qué la Federación de Costa Rica no puede pagar más? Esa es una gran pregunta. Si nos comparamos, por ejemplo, con Paraguay, que es un país de 6 millones de habitantes, Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes, de lo que he escuchado somos federaciones bastante similares en los presupuestos. Habría que ver cuánto invierte Paraguay en el fútbol femenino. La federación le invierte bastante al tema del fútbol femenino, la federación invierte bastante al tema del fútbol sala, la federación invierte en otras cosas que también tenemos que apoyar a las ligas que tenemos dentro de la federación. No sé cómo lo hará Paraguay, esa parte sí no sabría decirte. No sé si Paraguay reparte entre las ligas los premios de clasificación al mundial cuando llega a los mundiales, la federación sí lo hace. ¿Verdad? Son cosas que yo no sabría decirte cómo maneja Paraguay sus finanzas. Lo que sí te puedo decir es que sí, la federación no le sobra el dinero, y el esfuerzo que hicimos con don Gustavo y su cuerpo técnico fue un esfuerzo importante, que tenemos que seguir apostando hacia eso, ¿verdad? Yo creo que una vez que te montas en ese bus no deberías de bajarte. Claudio tiene un perfil importante como entrenador que tal vez en el país no se conozca, pero la verdad es que don Claudio llena ese cartel sin ningún problema, pero tenemos que seguir nivelándonos hacia arriba. O sea, que es una frase que nos dejó don Gustavo, que a mí particularmente me gusta mucho. Nos dejó muchísimas. Bueno, las de Serrat, sí, fueron mis favoritas. Yo tengo algunas también, pero creo que no ven al caso. Lo que sí es que la federación tiene que seguir invirtiendo en las, que eso es algo que tenemos una reunión este lunes con los directores deportivos de los equipos de UNAFUT, uh-huh, y algunos invitados para ver cómo vamos a diseñar y a desarrollar el tema de las divisiones menores del país, cómo vamos a clasificar a los mundiales de las selecciones menores. Y pasa mucho por la cantidad de partidos que jueguen, del rodaje que tengan las selecciones, y queremos invertirle mucho a eso. Así que, ¿cómo lo hacen otras selecciones en Conmebol? No sabría decirte. Sé cómo lo hacemos aquí. Hicimos un gran esfuerzo para traer a don Gustavo y su cuerpo técnico, pero vamos a seguir en esa línea y vamos a seguir invirtiendo de la manera que tenemos que invertir. Pero están bien divididos los dineros aquí. O sea, usted considera, ya viéndolo, usted dice, sí, la repartición aquí es muy buena, o más bien usted dice, no es tan buena porque quedamos debiéndole a la selección mayor, o qué sé yo, cómo se divide esa parte económica aquí. A ver, el tema del presupuesto en la federación, en el pasado, de lo que he escuchado, tal vez no era tan robusto la manera en la que se construía el presupuesto. Este año se hizo muy distinto, donde sí revisamos todos los puntos, línea a línea, de cómo lo queremos construir. El siguiente presupuesto lo vamos a construir, yo creo que ya con más estadística y con más información, donde le vamos a asignar más recursos a las divisiones menores para que pueda rodar más y que puedan competir más. Ya las distribuciones de los dineros es un tema de asamblea que tenemos que ver cómo se maneja. Yo sí creo que hay que hacer ajustes. Yo sí creo que la federación tiene que fortalecerse para que podamos seguir apoyando a las ligas de otra manera, pero si la federación no está bien, es muy difícil que las demás ligas vayan a estar bien, ¿verdad? Porque yo creo que es importante ayudar, pero es más importante enseñar a pescar que dar el pescado a la gente, ¿verdad? Y sobre eso tenemos que seguir construyendo, pero
hemos tenido conversaciones bien con los presidentes de las ligas para ver cómo les ayudamos desde la federación para que puedan crecer, pero la federación tiene que seguir creciendo en su manejo de las finanzas para poder mejorar en todo lo que es la parte deportiva, ¿verdad? Yo el otro día decía a don Osael, muy buenos días, que usted era todavía una figura potable para la gente y la gente le cree. ¿Todavía? Más, sí, más que algunos. Por ahora. Más que algunos otros dirigentes que están con usted en el comité ejecutivo. Y eso yo siento que no se tiene que sentir nadie ofendido, pero es real. Todavía usted tiene una podría decir una imagen que da confianza. Entonces quisiera hacerle varias preguntas concretas. ¿No había forma de demostrarle a Gustavo Alfaro? Digo, yo entiendo que él se va por plata y eso es muy respetable porque yo creo que cualquiera lo haría, pero ¿no había forma de mostrarle a Gustavo Alfaro que negoció mientras tenía contrato con nosotros? Es decir, mentira que después de salir de Costa Rica en 3 días iba a negociar eso que ya lo presentaron allá. Es decir, sí, está bien que lo haga, pero también está bien que nosotros nos defendamos. No había forma de mostrarle que todo lo que salía en la prensa era real, que realmente se fue a reunir con la gente de Paraguay y que Costa Rica también pudo haber peleado algo más que ese, porque el otro punto es la cláusula de salida. No es que vendimos y que nos hicimos millonarios con esa cláusula, porque eran las dos vías, ¿verdad? Eso estamos claros. Pero no había un poco para pelearle un poco más, porque si bien uno está agradecido lo que hizo, también nos hizo una canallada. Es decir, esperar un mes, irse, regresar, y luego un poco cínico venir aquí y decir no pasa nada, y 4 días después te están presentando en Paraguay, también eso da un poquitito como de rabia. Sí, a ver, Pablo, el tema de si don Gustavo estaba negociando, ¿no? Yo estoy seguro que su agente claramente estaba negociando con la Federación Paraguaya. Su agente no estaba haciendo nada fuera de lo que puede ser común dentro del fútbol. Tenemos una cláusula que decía que hasta el 1 de agosto ninguna de las dos partes podía salirse del contrato. Después del 1 de agosto, ejerciendo la cláusula de rescisión, se podía ir cualquiera de los dos. Pero salirse del contrato, ¿hasta dónde llegaba? Que para irse, para rescindirlo, teníamos que sentarnos a negociar, ¿verdad? Entonces, ahí no. Entonces ya la cláusula tal vez de rescisión se hubiese aplicado diferente. Ya de lo que pasó y si podíamos negociar más o no, los contratos tienen cláusulas, reglamentos, etcétera, de que hay que respetarlos, y ellos pues no hicieron nada ilegal. Todo lo que hicieron estaba amparado dentro del marco legal del contrato, y que tal vez la cláusula no era la más alta, no era la más alta, que es un aprendizaje, sí, es un aprendizaje, pero si hubiese sido más alta y lo hubiéramos querido nosotros quitar, tal vez no hubiéramos tenido el dinero, que fue lo que pasó con la salida de Suárez, de que tardamos 9 largos meses para poderle pagar al profe Suárez su cláusula de salida, ¿verdad? Y nada más se tomó la decisión de quitémoslo y nadie preguntó, ¿y hay plata para pagar? Nadie, y nada más lo quitaron. Y si Ricardo Pachón nos hubiera querido llevar a FIFA y demandarnos porque no le pagamos el contrato, lo pudo haber hecho perfectamente. Por eso fue que se puso una cláusula de salida que era pagable para la federación. Obviamente muchísimo más pagable para la Federación de Paraguay. Pero Ricardo Pachón era el representante. Era el representante de Suárez. Pero no fue el mismo del enredo aquel en el viaje a Qatar. El mismo. Por eso, no tenía cara como venir a demandarnos y después del que nos hizo aquello en Irak. Pero el contrato, pero el contrato lo amparaba. Pero igual nosotros no le hicimos ninguna denuncia ni nada, ni tampoco se le hizo ningún ruido, pero sabiendo que el mismo representante de Suárez fue el que hizo toda esa negociación, amparado por muchos que hoy están en el comité ejecutivo, que sabían la situación y que no lo denunciaron, que fue la que hizo aquel bendito partido amistoso en Irak. Y igual, yo no lo voy a comprometer a usted porque usted no estaba en ese momento, pero sí hay compañeros suyos que estaban en ese momento y que, sabiendo que el propio representante de Suárez era el que vendía ese partido amistoso, callaron. Y hoy se rasgan las vestiduras diciendo, sí, había que hacer un contrato más suave y todas esas cosas, cuando también fueron parte de algo que se trataron de desligar
Y yo creo que con Rodolfo Villalobos no solo se iba a eso, es decir, habían más responsables. Ahí, Pablo, otra vez, ya entrar en detalles del pasado, yo lo que te digo es que, y lo hemos hablado varias veces en el Comité Ejecutivo, tal vez el Comité Ejecutivo no llegaba. Llegaba la información, pero no llegaba toda la información tan detallada como llega hoy. Hoy el que diga que no sabe qué está pasando en el Comité Ejecutivo fue porque no fue a la sesión, o porque estaba dormido, o porque estaba viendo el celular. Y es cierto que faltan porque muchos hoy a las sesiones del Comité Ejecutivo, y es cierto que hay ausencias, por ejemplo, de Juan Carlos Rojas, muchas. Eso lo dijeron en los últimos días. No, a ver, faltan algunos. Sergio Hidalgo no estuvo ayer porque estaba en una actividad de CONCACAF. Jafet Soto no estaba porque está en Panamá con su equipo. Pero normalmente tenemos los 11, estamos en el Comité Ejecutivo. Son pocas las veces que falta la gente. Si me preguntas la cantidad de veces que Juan Carlos ha faltado, o que, no sé, Alexander Chacón ha faltado, no sabría decirte, pero tampoco es algo como para levantar la bandera y alarmarse. Pero sí lo hicieron, ¿verdad? O sea, en los últimos días sí se ha hecho. Sí faltan, sí, yo también he faltado tal vez a una sesión, pero si el Comité Ejecutivo hoy tiene toda la información, y si quieren revisar algo, la pueden llegar a revisar a la federación. De hecho, el otro día don Eladio Carranza quería revisar unos contratos de don Gustavo Alfaro, y don Alberto Sánchez, que es el abogado, los esperó en su oficina, se los puso en la mesa, revise lo que quiera. Hay documentos que no mandamos por correo por un tema de confidencialidad y de seguridad, pero lo que quieran revisar dentro de la federación está abierto para los miembros del Comité Ejecutivo, ¿verdad? Y en las actas anteriores. No para Harrick, para los miembros del Comité Ejecutivo, ¿verdad? No, déjame ver ahí. Y en las actas anteriores, ustedes no han podido revisar si. Qué bueno que hoy Eladio Carranza esté tan metido. Si antes también estaba tan metido. Es de su pueblo, por cierto. Ajá, por eso pregunto. Por eso pregunto, si antes estaba tan metido también pidiendo los informes. No, porque siendo el tesorero, él fue uno de los que avaló aquel viaje a Irak también. Es decir, yo esperaría que así como está hoy de metido, quede registros en las actas de que antes también era así de. A ver, yo. De incisivo. Del pasado no sabría decirte. Pocas veces hemos ido a revisar cosas del pasado. Ahora tuvimos un tema con unos contratos de Rusia 2018 que tuvimos que revisar por un tema legal. Pero la verdad es que ir a escarbar de lo que sucedió en el pasado, nada más por placer y eso, no lo hacemos. Lo que hacemos es, si hay un problema, claramente tenemos que ir a revisar. Pero nosotros estamos concentrados en lo que estamos haciendo nosotros. Y el Comité Ejecutivo hoy trabaja en la responsabilidad, en la seriedad, en el compromiso para que la federación mejore sus procesos, sea más eficiente, que los amistosos que se hagan, todo el mundo sepa qué es lo que está pasando, cuánta plata es el amistoso, cuánto nos cuestan los partidos, porque eso es muy importante. Al final del día, de esto, históricamente ha sido muy presidencialista la federación. A mí no me gusta que sea así, a mí me gusta que sea más participativo, porque la verdad es que tenemos gente ahí con muchísima experiencia que tiene muchísimo que aportar y piensa más dos cabezas que una, cuatro que dos, y así sucesivamente. A mí sí me gusta compartir lo que hacemos en el Comité Ejecutivo con todos los miembros del Comité Ejecutivo. Hoy un miembro del Comité Ejecutivo es técnico de la primera edición. Bueno, ¿a usted eso le parece correcto? Es que, a ver, de otra vez, entrar en un tema de lo que es moral o inmoral, ético o no ético, ya es personal, ¿verdad? Porque él, hoy Jafet no está haciendo nada ilegal. O sea, hoy lo permite el sistema. Uh-huh. Entonces, es como que yo te diga que no me parezca correcto que Juan Carlos Rojas sea el presidente de Saprissa y esté sentado en el Comité Ejecutivo, o que don Joseph sea el presidente de la Liga y esté sentado en el Comité Ejecutivo. Yo renuncié a la presidencia de Sporting. Yo quise. Pero puede ser que estén mal diseñados los estatutos, porque para ser miembro del Comité Ejecutivo tienes que tener 2 años mínimo en un equipo de socio de la federación, ¿verdad? Entonces, tal vez ya por ahí empieza mal, es algo que se puede revisar, pero lo que está haciendo hoy el señor Soto Molina no es incorrecto, es lo avala el sistema. Ya entrar si está bien o está mal porque a uno le parezco, ¿no? Ya eso es a gusto del cliente. Uh-huh. Yo te puedo decir hoy que no está haciendo nada incorrecto, y desde la silla en la que yo represento, que se revisan todos los procesos, no es ilegal. Uh-huh. Don Gonzalo, ahora Pablo decía que no nos hicimos millonarios con la plata de Gustavo Alfaro. A mí sí me parece una suma importante. Pero eso le iba a preguntar. Es que allá en San Ramón sí. Es otra cosa, los números son diferentes. Es poquillo. Es un menudo, en San Ramón es diferente. Pero yo le iba a preguntar, ¿para qué nos alcanza? Y ya se tiene definido cosas, en qué se va a utilizar. Dave,
Aquí podría contar un chiste, un carajo que se encontró en la maleta y qué voy a hacer con esa plata. Ajá. Voy a pagar las facturas, ¿verdad? Que estaban en la maleta. La federación tiene muchas cuentas atrasadas que tenemos que cancelar y se van a cancelar esas cuentas. Pero eso nos va a liberar espacio para poder seguir invirtiendo en las divisiones menores, que es lo que queremos hacer. De hecho, ayer hablaba, ayer o anteayer, hablaba con Claudio, precisamente, que tenemos que empezar a fabricar torneos en Costa Rica, la Copa Federación, por ejemplo. Hace unos años, Saprissa hizo un torneo muy bonito, que era la Copa Saprissa, donde venían clubes internacionales. Queremos volver a retomar ese tema, categoría 17, probablemente. Esas son las inversiones que tenemos que hacer. Tenemos que poner a nuestros equipos a rodar, a nuestros equipos a competir a nivel de liga menor, tanto de clubes como de selección, y invitar aquí a Costa Rica. Y tenemos la infraestructura, somos un país súper atractivo para que las selecciones vengan, o los equipos vengan a competir, y que después se queden también consumiendo en el país, y que sus papás los acompañen y se vayan para las playas y demás. Pero por ahí es donde se van a invertir esos dineros, liberar espacio para poder seguir invirtiendo en las divisiones menores. De hecho, la selección sub-17 está ahora en Ecuador. Viene ahora también un amistoso, probablemente con Dinamarca, con la categoría 2007, que va a ser la que va a competir en el siguiente premundial, categoría 20, que esa selección es la que va a ir, Dios primero, a las Olimpiadas también. De próximo proceso olímpico. Es correcto, ¿verdad? Bueno, tenemos que... Eso se lo debemos al sistema, ¿verdad? Porque nuestros jugadores tienen que... tenemos que volver a los mundiales y es una... Yo te diría que es una obligación del sistema volver a sus mundiales de categorías menores. Y nada más rapidísimo, porque la gente podría decir, no, tenemos plata, vamos a buscar un buen entrenador. O sea, le agregamos alguito ahí, hacemos algo, tenemos con esa plata de Gustavo Alfaro que nos dejó, vamos por un entrenador. ¿Es de San Ramón también? ¿O? Eso es natural. Ah, los azucareros tienen mucha plata también. Ahí sobra la plata. Es que yo me imagino que él quiere un técnico ahí de 600,000, pero para todo el proceso. No, no, y que conste que yo no es mi propuesta. Don Rolando Guardes de Juan Viñas, ahí estoy seguro que a él le sobra la plata ahí en Caña. Pero, a ver... Estos dineros de lo de don Gustavo, de su liquidación, creo que tenemos que invertirlos sabiamente, como todos los dineros que nos dan nuestros patrocinadores, que nos ayudan muchísimo, tanto cuando es un canje o cuando es dinero en efectivo, pero yo creo que tenemos que invertirlo. La federación tiene que ver de qué manera mejora los procesos de las divisiones menores. Y tenemos que invertir ahí, en las divisiones menores, para después seguir construyendo en las selecciones mayores. Eso es lo natural, ¿verdad? Y tenemos que invertir en fútbol sala, fútbol playa, el fútbol femenino, en el fútbol masculino, en todos. No podemos nada más decir, vamos a invertir esto en la selección mayor de fútbol, tenemos que hacerlo en todas las selecciones que tenemos. O en un solo entrenador. O en un solo entrenador. El esfuerzo que se hizo con Gustavo es algo que se puede hacer, que se hizo, que se puede seguir haciendo. Pero bueno, hoy tenemos un técnico interino que hay que respetar, que es el señor Claudio Vivas, que en el comité ejecutivo lo hablamos ayer. Son estos partidos de Liga de Naciones y después veremos. Y ayer me preguntaban que si Claudio era una opción para seguir. Bueno, desde que se nombra como técnico interino, ya es una opción, ¿verdad? O sea, si le va bien y los jugadores están a gusto y el ecosistema que se está creando es el que tiene que ser... Sí, puede ser, pero que es una alternativa. ¿Pero qué cambió? Porque eso sí, ya había sido interino. Y la primera vez que fue interino se dijo, no va a ser Vivas. No hay posibilidad en la que quede Claudio Vivas. ¿Qué cambia en un año para que ahora sí sea una alternativa real que Vivas se quede en el puesto? A ver, en aquel momento ya estábamos pensando que íbamos a hacer un proceso, que lo habíamos hablado con Claudio, de que íbamos a buscar un entrenador para la selección mayor. Ya habíamos arrancado con ese proceso. Hoy, cuando pasa la salida abrupta, por decirlo de alguna manera, del cuerpo técnico de Alfaro, la decisión, y yo creo que fue bastante fácil tomar la decisión, fue bastante consensuada, te diría que todos estuvimos a favor, ¿verdad?, de que fuera él, porque hoy tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces, las decisiones hay que tomarlas con calma, con paciencia, no urgía, así que yo creo que lo podemos llevar. Y es el único, perdón, Pablo, es el único que queda.
porque no había nadie en el cuerpo técnico que conoce la transición, conoce los jugadores, conoce qué se estaba haciendo, que tendría sentido que lo dejen porque es el único, no hay nadie más que no, pueda para seguir. Para mí no tiene sentido que lo dejen. Para mí perder la figura que habíamos ganado con Claudio Vivas, con todo respeto, me parece una locura. Pero para mí todo lo contrario. Porque perdés la figura que por fin tenía la selección. Y esa figura, un día esto lo hablábamos en los 11 titulares, es una figura que el fútbol de Costa Rica no tenía. Entonces hoy se va Gustavo Alfaro y tenemos una figura que era la que estaba coordinando. Y entonces si ya la dejas de poner de coordinar, le empieza a ir mal y somos tan resultadistas en el fútbol de Costa Rica que en 4 meses no le va bien y usted mismo viene. No le va bien en los partidos de estos próximos 4 y usted mismo viene en diciembre a pedir que no siga y que ojalá no siga como nada. No, porque es que no nunca logramos diferenciar eso. Entonces yo siento que, bueno, para mí sería un retroceso gigante cuando se había logrado ese puesto y esa figura. Claudio, cuando viene como director de selecciones, yo creo que ha hecho un buen trabajo, nos ayudó con el tema de Gustavo, estuvo siempre presente en la transición de este cambio generacional, él es el que lo inicia. Hoy fue una decisión relativamente sencilla, decir que nos ayudara en el puesto de técnico interino. Ya veremos cuál es la decisión. Él como director de selecciones, la verdad es que ha hecho un buen trabajo y se le va a calificar como director de selecciones en el momento que, si no, continúa como entrenador, ¿verdad? Pero yo creo que también la gente tiene que tener oportunidades de crecimiento. Todos en la vida podemos aspirar a crecer. Si la solución termina siendo que Claudio continúe con la selección mayor, pues saldremos a buscar un director de selecciones para armar otra vez ese sistema que ya está construido y que sería darle, sería darle camino. Pero, a ver, nos estamos adelantando en el tiempo, ¿verdad? Hoy tenemos a don Claudio como director interino. Nos sigue apoyando en el tema del director de selecciones y esto será por estos meses que vienen, pero la federación tiene que tomar decisiones acerca de ese puesto. Es que yo sí opino completamente diferente a Pablo, porque para mí con las selecciones menores no vamos bien. Con los otros procesos, yo sinceramente a Claudio Vivas, que lo vea con un gran éxito, o sea, el éxito estuvo en la mayor, digamos, con la transición, pero tenía nombres y apellidos el asunto, se llamaba Gustavo Alfaro. Ahora, que tenga un nicho ahí de desarrollo Claudio Vivas, y en algún momento lo planteé en ese programa, y me parece que puede ser una alternativa. Pero digamos que perdamos la gran figura de las direcciones desde las selecciones, porque yo vuelvo a ver al resto de selecciones y tampoco es que veo oro, ¿verdad? Creo que hay mucho también por cambiar y mucho por invertir. Definitivamente, las selecciones menores tal vez no competían de la manera que tenían que competir. De hecho, la selección sub-20 no rodó todo lo que tenía que rodar internacionalmente. Sí tuvo sus partidos, pero creo que tuvo que haber tenido más partidos. Es una enseñanza que tenemos que trabajar. Y como la selección sub-20 todas, de hecho le estamos acelerando el tema de la 17 que compite ahora en el premundial el próximo año, pero eso es parte de este proceso. Este comité ejecutivo, cuando llegamos a la federación, pues nos encontramos con una realidad financiera un poco apretada, que poco a poco vamos soltando, que es algo que vamos a hablar en la asamblea de la próxima semana, pero las inversiones se tienen que hacer ahí. Ya más allá de si es a gusto o no a gusto, de si Claudio de entrenador o no, eso lo iremos viendo en el pasar de los días, pero hoy el comité ejecutivo le está dando el respaldo al señor Vivas para que sea el entrenador interino. Don Osabel, ya usted ha metido casi un año en esto, ¿ve viable que en Costa Rica, realmente es viable que en Costa Rica se paguen $50,000 al mes por un técnico? Sí. ¿Es viable? Sí, en la federación sí. Hay plata para eso, entonces. Bueno, hay que seguirla construyendo, pero a ver, el fútbol internacional nos lleva a eso. Uh-huh. Y sí, o sea, sí se puede construir salarios para poder competir. Claro que sí. En la federación, otra vez, yo creo que la federación tiene que cambiar algunos diseños de algunas cosas, ¿verdad? El tema de repartir los dineros de los mundiales, por ejemplo. Yo creo que se pueden repartir, pero de una manera diferente. Tenemos que fortalecer a la federación. Pero los salarios, hoy los salarios a nivel internacional, igual de nuestra región, tampoco es que la región paga muchísimo menos que nosotros, ¿verdad? O sea,
tienen sus salarios importantes también. Pero tenemos que seguir construyendo para seguir creciendo. Al final del día, si queremos mejorar, tenemos que traer a los mejores. Y ahora sí se me va a salir lo ramonense y a usted lo escasoseño. Porque lo griego. Mí, No. Yo soy de Grecia. Yo soy de Grecia. Es que cierto, ese es un pleito que tenemos aquí. No tanto como con Palmares, pero entre San Ramón y Palmares, pero somos de la misma zona. Entonces, somos de la misma zona. Lo de San Rafael de Alajuela, que también ahí es donde está el proyecto Gol, donde hay bastante plata. No sobra, pero hay para hacer cosas interesantes. Pero por ejemplo, yo sí digo. Está bien, si hay plata para pagar un salario de $50,000 que sobrepasa cualquier salario en Costa Rica, que entonces así haya plata para exigirle trabajo y no que se nos vaya 7 meses y prácticamente 2 de vacaciones. Gustavo Alfaro, de los 7 meses que estuvo en el país, mientras cualquier trabajador costarricense, inclusive usted en sus empresas, yo no me imagino que usted tomara 2 meses libre, porque si no su empresa quebraba, no, muy probablemente. Nunca lo he hecho. No era quebrado, pero no, nunca lo he hecho. Pero ya ahí es donde uno dice. Yo creo que le hubiera ido mejor si yo no hubiese estado 2 meses, pero no. Pero ahí es donde uno dice, imagínate un salario de un nivel así, para que en 7 meses tenga 2 fuera del país y adicional a eso, tenga lo que pasa, carta abierta para ir un fin de semana o no a un estadio. Mi punto es, está bien, entonces si hay plata para eso. Y si hay plata para un salario así, entonces que a los ticos también le lleguen con un nivel de esto. Es decir, cuando haya un candidato costarricense, llegarle con un nivel así de salario. Porque estoy seguro que esos niveles de salario no se han propuesto para los candidatos ticos. Y si se han propuesto, me perdonan, pero yo de lo que he escuchado, nunca se ha propuesto un salario así. Y lo otro es que adicional se le exijan más cosas, se le exija trabajo. Es decir, ¿cómo es posible que un muy bien en la mayor, pero todas las selecciones menores no clasificaron a nada? Entonces, ¿se le exige realmente el trabajo o se le da tantos beneficios? Es decir, que en 7 meses, 2 meses haya estado fuera, perdón, yo eso no lo entiendo. A ver, y entonces hay que aislar ya ese nivel de detalle. Yo no me voy a meter aquí a justificar si el señor tenía o no tenía más vacaciones. Cuando llegó también nos encontramos en el cierre de año, que son la federación estaba cerrada. Después tuvo un tema personal donde nos pidió estar, que se le presentó, fue una extra, o sea, fue algo totalmente ajeno a su control y lo entendimos y lo apoyamos. Y después donde estuvo más ausente fue después de la Copa América, porque estuvieron 45 días o ya no sé cuántos días estuvieron seguidos trabajando de lunes a lunes, ¿verdad? Porque tuvimos desde el juego contra El Salvador, contra Uruguay, que se concentraron, y hasta el fin de la Copa América, y nos pidió unos días. Ahí es donde se juntan bastantes días de, como vos lo pones, de vacaciones. Yo creo que al final libres, libres, como quieras verlo. Al final el tema de un entrenador pasa por el rendimiento, y el rendimiento que tuvo este cuerpo técnico fue un buen rendimiento, más allá de si estuvo o no en el país, ¿verdad? Ya después el tema salarial. Yo creo que dentro de la competitividad, los profesionales todos tienen de un currículum, un cartel, y por eso se paga o más o menos. Ya no es un tema si es español, africano, estadounidense, costarricense, es por su trayectoria. Aquí tenemos técnicos muy buenos que tienen una trayectoria importante, que también tienen salarios importantes. La federación, pues sí, hoy teníamos un cuerpo técnico con un salario, la verdad es que muy competitivo, que también los cuerpos técnicos anteriores han tenido salarios muy competitivos, porque, a ver, lo que pasa es que somos de corta memoria, pero la diferencia salarial entre el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro y el cuerpo técnico de el profe Suárez, si metemos al cuerpo técnico del profe Suárez, nada más vemos que era él, su asistente, un preparador físico y un analista de videos, creo que era. El motivador, sí. Pero ahí hay que sumarle un entrenador de porteros que era local, tenemos que sumarle un asistente que era local, tenemos que sumarle otras cosas. Al final del día, la cantidad de personas que tenía el cuerpo técnico de Suárez era la misma cantidad de personas que tenía el cuerpo técnico de Alfaro. Y la diferencia salarial no era tanta. Nada más de que tal vez ya se nos olvidó. Y tal vez ya se nos olvidó la cantidad de días que estuvo el profe Suárez fuera del país también. No, yo creo, ¿verdad?, que a nadie se le ha olvidado, porque bueno, esos papelones que hicimos en Qatar, pero, bueno, no está se bien, olvidan fácil. Está bien, pero al final yo creo que
es lo que paga hoy el mercado a nivel internacional, y si queremos tener gente de cartel, pues eso es lo que cuesta. De hecho, yo no sé si viste la estadística de los salarios de los entrenadores para Copa América. El nuestro era el penúltimo, me parece. Casi, ¿verdad? El último, ¿verdad? O el último, ¿verdad? Entonces, tampoco era que era descabellado cuando lo salís a competir internacionalmente. Son cosas que hay que revisar, no te digo que no. La federación tiene que ser muy, muy prudente en sus escogencias, porque si hubiéramos traído un entrenador con ese nivel de salario y los resultados no se hubiesen dado, ahí sí, Pablo, tienes toda razón, y yo... Si vas a tirarle piedras a la federación, yo creo que no te diría nada, pero los resultados se dieron, ¿verdad? Es que... Y si lo ves fríamente, lo que se le exige a una persona en un puesto de trabajo es que se pague solito con su trabajo. Y el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro, 9 meses, se pagó solito. Cuando vos le decís a los clubes, si le cobráramos una comisión en la federación por las ventas que van a hacer los equipos, por Jayla Mitchell, esperemos que Gerald Taylor, todos los que se han vendido, y si nos dan un 5, un 10% de comisión, creo que pagamos el salario de Warren. De Alfaro, Warren. La clasificación a la Copa América le trajo un dinero a la federación, que el cuerpo técnico nos ayudó. El ingreso de el dinero de la cláusula de salida también nos está ayudando a hacer ese neteo. Yo creo que también estamos siendo muy duros y muy críticos, pero bueno, está bien, yo los entiendo. Al final del día, ustedes como medio tienen que ser críticos y duros, porque ustedes son los ojos de la afición, y a la afición hay que contar las cosas como son, ¿verdad? Aunque la federación sea una empresa privada, es de un interés público total, completo, que casi la hace casi un ministerio. Es el equipo de todos. Casi la hace un ministerio, claro. ¿Verdad? Así que, y estamos en el programa de las cuentas claras, y no tengo ningún problema, en venir a hablar con ustedes de cosas que claramente puedo contar. Hay cosas que entran dentro del rango de la confidencialidad que no las podemos repetir, pero la verdad es que todas estas discusiones de cara a los oyentes me parecen súper productivas, y no tengo ningún problema en que las yo hago las preguntas, porque es que, digamos, si nos vamos a la realidad anterior a que el fútbol fuera tan caro en Costa Rica y que el fútbol se convirtiera en un negocio, que yo, esa es otra pregunta que tengo, van dos preguntas en esta. No sé si ustedes mercadológicamente han hecho algún estudio de cuánta gente ve fútbol y cuánta gente está en este momento ligada realmente al fútbol, porque que hoy me digan que todos los, sea cual sea el precio que pongan ustedes a un partido eliminatorio o lo que sea, la gente lo ve caro, es por algo. La gente, sí. El negocio, a pesar de los salarios tan altos, a pesar de todo, no le gusta tanto. Si no es que vamos y enfrentamos a rivales buenos, ¿verdad? Eso, también el costarricense. Entonces, es muy duro con, o es muy crítico de los rivales que vienen al país. Con el tema de las entradas, revisamos los precios de los últimos 5 años. En un partido oficial, no amistoso, estas son las entradas más baratas de los últimos 5 años. Y eso ya te dice que estamos haciendo un esfuerzo para hacerlo. También estuvimos revisando. Pero es que vea qué rival. Bueno, pero yo no escojo el rival, me lo pone CONCACAF. Yo hubiese querido que fuera México, o que fuera Brasil, o que fuera España. Pero ve qué interesante lo que decís de la gente. El costarricense sigue viendo el fútbol y sigue viendo a la selección. Los que tienen los derechos de televisión de transmisión local, que es los señores de Canal 7 y Canal 6. Cuando vos coges el mejor programa que tiene en el rating, y esto no lo digo yo, lo dicen las empresas de medios. El mejor programa que tiene Canal 7, cuando juega la selección, prácticamente triplica el rating de su mejor programa. Y de Repretel, prácticamente lo duplica. Entonces, la gente prefiere ver a la Selección Nacional de Fútbol, y le gusta ver a la Selección Nacional de Fútbol. Que tal vez el rival no invite, bueno, eso ya es otra cosa. Pero la afición sigue viendo a la selección, y le gusta la selección. Yo lo que creería aquí es que tenemos que ver de qué manera seguimos conectando con la afición para que nos acompañe en el estadio, porque al final del día, para la federación, hacer un partido de fútbol desde el punto de vista de costos, es lo mismo el costo de si enfrentamos a México o si enfrentamos a Isla Guadalupe, porque los jugadores hay que traerlos igual, el estadio hay que alquilarlo de la misma manera, la seguridad la misma. Pero sigue viendo porque es gratis, porque usted va con esos mismos números cuando la selección jugó eventos que solo lo tenía cable, y los números ni siquiera se acercaban a lo que sumaban el 7 y el 6 juntos. Lo que pasa es que el cable FUTV no se mide en rating porque no está en IVOP, entonces no lo podemos medir, ¿verdad? Ya está, pero por ejemplo, no hablo de ese fútbol nacional, sino de la CL. La CL
jugó unos eventos en un canal de cable, ¿verdad? Uh-huh. Ya sea el de Tigo o estuvo también en ESPN un evento solo. Uh-huh. Contra Honduras, en el repechaje se pasó solo por Tigo. Tigo fue el único que compró los derechos. Resulta que si vas a esa realidad, cuando fue pago, ese rating de ese día no se acerca ni siquiera a la mitad de lo que pudo haber tenido uno de los dos. Sí, porque era de pago. Yo aquí lo que voy es, mientras el evento sea gratis, la gente sí lo va a ver. Mientras sea barato, la gente va a ir al estadio. Yo puedo, y aquí podemos entrar en una discusión de eso, porque yo no sé si Bope ya está midiendo el cable, creo que no, que es como se mide el rating. Sí, se mide. Bueno, la estadística que tratamos de sacar no se podía medir. Pero, y me encantaría verlo también, porque hasta donde yo sé, a los señores de FUTV les va muy bien el negocio de ¿cómo se llama? De los derechos de televisión. Están muy felices con los derechos de televisión. Y si están felices es porque el negocio está ahí, ¿verdad? Entonces, sí, pero es que yo siento que más allá de si el negocio está si el negocio está en la tele o no, yo hablo del negocio como interés público. Es que si nos quedamos viendo solamente cuánta gente ve, porque si usted se va e hila más delgado, desde que el fútbol es privado, el fútbol ha bajado la cantidad de gente que lo ve. Estamos haciendo un censo que vamos a contratar precisamente para entender a dónde se ve y se mide. De hecho, le pedimos al presidente del Banco Central, a don Roger, que nos ayudara para medir el fútbol dentro del PIB, para entender de qué tamaño es el fútbol, para ver de qué manera podemos seguir construyendo. Pero el aficionado sigue conectado con el fútbol. O sea, de hecho, de las cosas que más venden en el país es el fútbol. Sí, pero a mí lo que yo siento es que ese tipo de discursos, con todo respeto, vamos a él, evaden o esconden otra realidad, y es que cuando la gente te critica por el costo de una entrada y ve que tu producto no vale eso, yo creo que debería levantarnos una alerta. No, totalmente. Y la alerta no es solo, lo tienen que ver porque lo tienen que ver, claro, la selección, es el equipo todos, pero hay una alerta, es decir, que la gente hoy llegue y te diga, esa selección, a pesar de que hizo un buen papel en Copa América, no vale lo que ustedes están cobrando para el partido contra Guadalupe. Yo creo que si lo dejamos nada más como de por sí la gente lo ve y la selección lo más seguido, no, Pablo, estamos olvidando la otra parte, que tiene un sentido la crítica también. No, claro que es súper válida la crítica, pero yo no he dicho que la gente lo ve porque tiene que verlo. Lo que te estoy diciendo es que los precios, en este caso, para este partido, es el precio más bajo en los últimos 5 años de un partido de la selección. Y la gente sí, claramente es una respuesta de si quiere o no quiere ir. Pero ese es el rival de los más malitos, bueno, es un rival. Y por eso el precio es el que es, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto, claro que es importante escuchar a la afición cuando te dice que el precio es alto. Por eso bajamos los precios. Y por eso queremos que la gente nos acompañe. Más allá de que lo pasen en televisión abierta o no, que la verdad es que pues, es muy bien. Y yo creo que el fútbol de la selección tiene que seguir pasando por televisión abierta hasta donde el sistema lo permita. Porque es algo que es de todos, la selección es de todos y eso es muy, muy importante. Y ese esfuerzo tenemos que seguirlo haciendo. Tenemos unos costos asociados a cada vez que juega la selección y nos gustaría que los patrocinadores, que las empresas que hoy se benefician de un partido de la selección, cuando el aficionado se queda en la casa viendo el partido, porque está la pantalla, está el aficionado y en el medio hay una mesa que tiene un refresco, una cerveza, unas papitas, un gallito de algo, de también que esas empresas de que se beneficien de una manera tal vez indirecta, de pues que nos acompañen también para poder seguir haciendo más partidos y que todos tengan ese beneficio. Pero claramente que la voz del pueblo siempre hay que oírla, porque te dice mucho. Y si la voz del pueblo nos está diciendo que las entradas son caras, yo creo que los escuchamos. Esta es la entrada más barata de los últimos 5 años cuando juega la selección en un partido no oficial. En un partido oficial no amistoso, sí. Yo es que, digamos, sigo con ese tema porque es lo que más la gente nos pidió que le preguntáramos del precio de las entradas y si realmente estamos valorando al aficionado. Cuando yo veo, y estoy entrando a Special Ticket, a ver si hay... Yo te si lo hay, puedo decir. Si hay entradas en todas las localidades, si hay entradas en todas las localidades disponibles, digamos. Sí, sí. Pero yo ahorita veo, y cosas que le ponen a uno también... 5 de septiembre, en pleno invierno. El Sol vale 6.000, que es el más barato. Y Sol Preferencial vale 8.000. Y tengo entendido que ese Sol Preferencial se mete el agua cuando llueve. Tienen que hacerse más por arriba la gente. Si yo no me quiero mojar, la próxima entrada más barata vale 12.000, que es sombra. Lo de Sol Preferencial sí se moja.
no sé si es la sombra, la que también una parte de sombra, la gente se moja. Porque la parte no hay... de abajo, creo sí, que eventualmente la gente que es esa, mojar. La de 12.000, me parece. Pero nosotros es no escogemos la fecha del juego. A mí me encantaría jugar solo en verano. Claro, ¿verdad? Pero yo me pongo los zapatos de alguien. Y ni la hora tampoco, que es una hora muy incómoda. Yo me pongo los zapatos de alguien 6 p.m. Que venga de los Chiles, de Corredores, de cualquier parte del país. Si quiere venir con su familia, tres miembros de su familia, y no mojarse, tiene que pagar la más barata, que vale 14.000 colones. Significa que tres miembros de su familia tienen que pagar 42.000 colones por un partido contra Guadalupe. ¿No le parece, y yo por eso ahora sí me voy para San Ramón, no le parece excesivamente cara que una familia gaste 42.000 colones más la avenida para un partido, para no mojarse? Porque sí, usted me puede decir, no, pero puede comprar la más barata, 18.000, pero se tiene que asegurar un resfrío seguro, porque el aguacero que están bueno, cayendo en San José. Ya, otra vez, ahí ya estás con la bola de cristal diciendo si va a llover o no va a llover, ¿verdad? Puede que llueva o que no llueva, pero sí, vuelvo y te digo, los precios son los más baratos de los últimos 5 años, y ahí te estoy contestando de que sí escuchamos al pueblo, a la voz del pueblo, a través de la radio y las redes sociales, que querían que el precio fuera más económico. Y este es el precio más barato de los últimos 5 años. Sí, es que una entrada. Y lo vamos a seguir escuchando, ¿verdad? Una entrada en 4.000 no resulta. O 3.000 es muy bajo. A ver, o sea, como les decía antes, los costos de un juego son los mismos contra el rival que sea, más allá que el rival invite o no invite, porque si fuese México, probablemente el estadio estaría lleno, y aunque el precio, aunque estuviésemos en ¿cómo se llama? En octubre, y que vaya a llover, ¿verdad? Es un tema, yo creo, más del rival. Que no invita, sí. Que tampoco significa que la Isla Guadalupe nunca ha jugado fútbol, juegan fútbol, están en una competencia y tenemos que afrontarlo con toda la seriedad del caso. Vamos a seguir escuchando y revisando el tema de los precios para ver de qué manera pues hacemos más accesible los partidos de la selección mayor de fútbol. Pero ese fue el mismo rival que Trinidad y Tobago. No, o fue Surinam. ¿Qué? El que enfrentaron. Surinam. Ah, fue Surinam. El otro, que por dicha ese no lo recibimos, pues hubiese sido peor. Que en el que contra Surinam jugaron y que Trinidad y Tobago jugó contra ese Surinam, creo que fue en la fecha pasada o en un. No, fue Bahamas contra Trinidad y Tobago. Fue Bahamas, 7-0, sí. O 7-1. Ese tipo de rivales que yo entiendo que la CONCACAF los mete para que haya más y porque los derechos de transmisión son más caros también. Y CONCACAF tiene también su negocio con este montón de equipos, pero este montón de equipos realmente te hacen crecer el fútbol. A ver, otra vez, Pablo, ya esa no es una decisión nuestra. Nosotros estamos asociados a CONCACAF, que a su vez está asociado a FIFA, y nos ponen a competir y nos tocó ese sorteo y tenemos que jugar contra ellos. ¿Que lo hace crecer o no lo hace crecer? Perdón, que lo hace crecer o no, ya eso es diferente. Nosotros jugamos contra los equipos que tenemos que eliminarnos para hacer las competiciones que tenemos que hacer. Y tenemos la obligación de salir a ganar ese partido, igual tenemos la obligación de ir a ganar a Guatemala y competir, y los partidos de igual, tenemos que ir después a Bahamas y recibir a Trinidad y Tobago el próximo año en eliminatorias, y ahí pasaremos a la siguiente fase y etcétera, hasta llegar al Pero para mundial. entender la parte, a ver, tal vez más numérica, entonces, ¿cómo cuánto es la proyección de recaudación para un partido de estos? Es baja. ¿Y no es mejor una proyección baja, pero con una afluencia mayor, es decir, menos? Bueno, otra vez, te acabo de decir, este es el precio más bajo de los últimos 5 años. Que sí, ya lo bajaron. Ya son precios muy competitivos. Uh-huh. Muy competitivos, que son precios similares a los de un partido de la primera división. O sea, ese es el precio para quedar tablas. Donde juega la Selección Nacional de Fútbol. Es que, no, y, ¿no? Y yo lo veo también en el ámbito internacional, de estás pagando como $12 por la entrada. La más barata. Bueno, eso lo hacen en estadios. Sí, la más barata. Sí, eso lo hacen en estadios de 80.000 personas. ¿Verdad? En estadios de 20.000 personas, 30.000 personas no pueden darse ese lujo de cobrar ese precio. Porque no salís tan siquiera con el gasto. Pero no importa. Lo tenemos claro y lo tenemos metido dentro del sistema y dentro del presupuesto. Que sabemos que un partido de estos, pues no invita. Por eso se bajaron los precios de la manera que se hicieron. Y lo que esperamos es que la afición nos acompañe y que los patrocinadores también puedan tener ahí su exposición de marca y que la selección haga su mejor papel y que nos dé una alegría a nivel deportivo, ¿verdad? Ya, yo iba a cambiar un poco con el tema de si ya le escribieron a Brian y a Chope para ser asistentes. ¿Ya les consultaron? Don Claudio está revisando los perfiles que él considera que puedan acompañarlo. Él sí nos dijo que a él, desde su experiencia y desde su conocimiento, él quisiera que el asistente
sea local, que haya sido una persona que haya estado vinculada en el fútbol, un exjugador de fútbol, que tenga experiencia en el medio, y su recomendación es que el asistente sea de planta y no sea del cuerpo técnico. Uh-huh. Y es algo que ayer lo conversamos en el comité ejecutivo y creo que así va a ser. Vamos a tener un asistente de planta. Uno. Inicialmente uno, no se descarta que puedan ser más. Sí, porque si les dice sí Brian y sí Chope, podría haber espacio para los dos. Ya eso es una decisión que don Claudio tendrá que revisar y presentar, pero él sí quiere que lo acompañe un exjugador con experiencia en la parte de dirigir, y él quisiera que fuese de planta. Y sí, eso de planta lo que hace es que sería asistente de Claudio Vivas en primera instancia, y después, sea lo que sea el futuro, ahí se va a mantener. O sea, sería ya el primer miembro de cuerpo técnico confirmado para la eliminatoria mundialista. Sí, a ver, y esto es algo que no es nuevo. Aunque don Gustavo y su cuerpo técnico anterior tenían, todos eran extranjeros, él en algún momento, porque nos reunimos, uh-huh. él, Juan Chope y yo, y él lo conversó con él y le dijo que él le gustaría tener un asistente, claro, del costarricense, uh-huh. para que tuviera una experiencia más de cerca, porque él sabía que él en algún momento, más tarde que temprano, terminó siendo más temprano que tarde, pero que él iba a estar de paso, ¿verdad? Y que la selección debería estar debería de continuar con el proceso. ¿En el momento con Pablo César Huanchop? Él se reunió con él, sí. Nos reunimos los tres. ¿Y qué fue lo que trabó la situación para que no haya? Digo, porque ahora vuelve a ser candidato y está cerca. No caminó en su momento, tal vez nos metimos ya en el día a día de la operación y no hubo chance para poder verlo, pero sí era algo que él hubiese querido en su momento, y la verdad es que yo creo que hoy, cuando Claudio lo vuelva a poner en la mesa, de que sea alguien de planta, yo creo que tiene razón, y lo conversamos en el comité ejecutivo. Y ojo, esa noticia que sería en los próximos días, porque va a ser antes de la convocatoria. O sea, de hecho, lo vamos a anunciar ya la próxima semana. Tal vez tantas conferencias de prensa creo que no son buenas, ¿verdad? Pero sí lo vamos a anunciar la próxima semana, porque todas estas cosas creo que hay que hacerlo con calma, con paciencia, pero con la velocidad que se requiere. Y sí tenemos que hacerlo, yo creo que ya lunes o martes deberíamos de ya poder anunciarlo sin ningún problema. Y ahora, esos dos perfiles de los que hablábamos son muy pesados. Y yo siempre he pensado que tienen que estar en el fútbol costarricense. Hay más, no solo son ellos dos, ¿verdad? O sea, Claudio está revisando y sé que se está entrevistando con más gente. Ah, sí, tienen una lista de candidatos. Sí, Claudio. Pero con esos perfiles no vamos a él. Bueno, a ver, tenemos a Junior Díaz, que es entrenador de la sub-17, que también tiene un gran perfil como exjugador, exmundialista, ya tiene tiempo de estar en la dirigencia. Hay otros jugadores. Podemos hablar aquí de... Sí, pero ese no es traerlo, ese ya está. Bueno, está bien, pero sería incorporarlo. Cristian Vela va a estar. Sí. ¿Perdón? Vela va a estar el... Es un tema que hay que verlo y definirlo. Hay que verlo. ¿Y él sigue con la sub-20? Él en este momento, la sub-20 ya no... Estamos tardos que termina, no está compitiendo. Es un tema... El cuñado de Vivas. Cuñado de Vivas, es un tema familiar. Hoy viene peleando, don Pablo. viene con ganas de pelear. Había mucha presa, San Ramón, a San José. Pasó mucho rato en el carro. Pero... Es un tema que hay que revisar. Hay plata para realmente tener un cuerpo técnico pesado. Yo la vez pasada fui el primero y el único que brinqué, que dan a todos los técnicos extranjeros que quieran y se van y no dejan nada en la federación. Ahora sí se piensa en un nacional que por lo menos pueda absorber y saber qué es lo que se está haciendo para que sea un enlace con ustedes. Bueno, a ver, yo creo que es parte de los aprendizajes. Como les dije antes, el que no aprende las experiencias creo que está perdiendo el tiempo. Fue algo que don Gustavo nos recomendó en su momento, tal vez no se dio en aquella oportunidad. Y hoy yo creo que lo estamos analizando para que sea así. Pero vuelvo con el tema de Cristian Vela. Entonces, hoy, ¿qué hace en la federación? ¿Qué hace en la federación? Hoy. A ver, don Cristian era el asistente, cuando vino al país era el asistente de don Claudio Vivas. Secretario técnico, sí. Correcto, que después con el fallecimiento de Eric, sí, una muy triste noticia, Claudio lo recomienda y el comité ejecutivo lo aprueba para que sea. Él sigue en sus funciones de secretario técnico. Ok, secretario técnico, entonces. En este momento sigue con esas funciones. Y hoy, cuando vuelva a la sub-20, habría que definir qué pasa después de este proceso. Pero no hubo un gracias después del premundial. Después del premundial no hubo un gracias. Él está en este momento, sigue en su puesto, y es algo que estamos esperando el momento adecuado para ver cómo sigue caminando el tema de Claudio Vivas como técnico interino. Sí, es que están en un proceso de transición, hoy estamos ahí con algo que se nos desacomodó, que estamos acomodando en el camino. A mí me encanta que estén anunciando lo del VAR
y no sé si podemos hacer una breve pausa para venir a hablar del VAR, porque a mí me parece que lo del VAR se está anunciando súper bien y ayer lo decía aquí. Yo espero que sea la federación la que nos cuente, pero cuando uno sale y escucha a doña Vicky Ross diciendo que van a usar el clásico para probar el VAR, pero esa prueba no implica nada. No, no, ya no es probar el VAR va, cuando se instale va a correr y va a correr oficialmente. Pero yo ella no sé dijo, cómo lo dijo Vicky, no la escuché. Pero ella dijo hace unos días que el partido contra el clásico va a ser como para probar, pero que no, las implicaciones no van, es decir, que no lo es que vinculante. Pase en el VAR no, no va a ser vinculante. Entonces yo preguntaba, entonces ¿qué tipo de prueba va a ser? Bueno, a ver, no lo que vamos a hacer con el tema del VAR, que lo vamos a anunciar la semana que viene con el patrocinador y demás, vamos a hacer, porque queremos salir a los 6 partidos en vivo, es fuerte. Queremos hacerlo en un partido de una de las cableras y en el otro partido de la otra cablera, para que las dos televisoras tengan oportunidad de que probemos ya todo el tema de las transmisiones, que se han hecho pruebas, ¿verdad? Ya, pero ya que se pruebe en vivo, no sabemos en cuáles partidos se va a hacer, probablemente una rifa. Pero sí será vinculante. Esas dos pruebas serán vinculante. Me estás preguntando algo que no he conversado con don Horacio Elizondo. Yo, la verdad es que yo creería que sí. No lo vamos a, de todas las reuniones que hemos tenido, nunca hemos hablado de que no iba a ser vinculante. No sé, es algo que tenemos que ver con don Horacio, pero yo esperaría que sí, porque no veo por qué no. La prueba va a ser para no echarlo a andar en los 6 partidos, nada más, ¿verdad? Para tomarlo con calma y en la siguiente fecha, ya que sean. Yo por lo menos nunca he escuchado a Horacio decir que no van a ser vinculantes, ¿verdad? Habría que, ahora le preguntamos a Horacio. Sí, vamos a una pausa nada más, y antes recordá que todos los tomacorrientes e interruptores de Eagle son certificados. Los tomas Eagle tienen un tamper resistant para proteger a los más pequeños de la casa, porque con Eagle todo funciona. Ya venimos, una pequeña pausa. Aquí con nosotros el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, don Osael Maroto, en este 22 de agosto. Continuamos en 120 minutos. Nos vamos con Viajeros del Sur a descubrir el norte de Europa en nuestra fascinante excursión a países nórdicos con Tallín, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y la fascinante Estonia. Los están esperando a ustedes en mayo de 2025. Aprovechen el precio de oferta hoy mismo y contacte al 83 29 30 59. 83 29 30 59. Diga que lo escuchó en 120 minutos y lo van a tratar muy bien en Viajeros del Sur, su agencia de confianza. Yo quiero, antes de seguir con don Osael, mandarle un saludo caluroso a doña Marta Alpizar, la abuela porteña, que ayer me dijo en el estadio que siempre me dice que no se escuche y que no le ha saludado. Aquí está el abrazo, un saludo, doña Marta. Y a su hija Ivonne, conocida como Bonchi, decía que nunca se pierden 120 minutos. Un abrazo a la abuela porteña Marta Alpizar. Qué lindo es ir al puerto. De verdad, es muy bonito ir a Punta Arenas. Y es más bonito cuando el puerto anda bien, que ojalá el equipo crezca. Ayer veíamos allá a doña Silvia de lejos, no pudimos estar cerca, pero un saludo a ella y a toda la gente en Punta Arenas. Es demasiado, demasiado bonito ir a ese lugar. Y ojalá que, bueno, a Roxy y a toda la gente allá. Pero que, por cierto, le mandó saludos Roxy Serrano. Ayer amiga Serrano. Me llamó. La super amiga Serrano. No, me llamó por videollamada, no le contesté. Qué descortés. Un saludo para Brian Moncada y a Odi. No, porque no lo vi. De Tilarán, que ayer me lo sopé. Dicen que son de Tilarán, siempre nos ven. A Odi, no se me olvidó. Y Brian Moncada. Sí, es bonito. Lo del fútbol, yo creo que lo más bonito es esta parte, ¿verdad? Más allá si el partido es bonito o no es bonito, si el partido es bueno o malo, sí. Los lazos que hace uno con la gente que va al estadio, que al final es la misma gente que le gusta el fútbol. Ayer veníamos de camino regresando a Punta Arenas y decíamos, es que en cada comunidad, en cada lugar, uno tiene gente que conoce y que siente como que la que toda la vida la conoce, y eso es tan bonito, eso es lo que vale más la pena. El fútbol tiene muchísimas cosas muy bonitas. Una de ellas claramente es la conexión que puede hacer la gente con el fútbol, con un equipo, el sentido de pertenencia.
es una plataforma que tiene muchísimas ventajas y creo que tenemos que seguirla llevando en ese camino y hacerla crecer en ese camino, ¿verdad? La niñez, el cómo conecta el fútbol con los niños que tienen ese sueño de todo llegar a ser Pablo César Guancho, Brian Reese, Keylor Navas, Hernán Medford, Joel Campbell, que los hace mantenerse pues concentrados en algo, que los hace pertenecer a algo, uh-huh. Eso es súper poderoso y tenemos que seguir construyendo en eso. Eso es una de las aristas importantes que tiene el fútbol, que no podemos dejarla de lado, más allá del resultado. Obviamente todos queremos que la selección gane o que nuestro equipo, el que queremos, gane también, pero en esto se gana, se empate y se pierde. De hecho, también sabe, un saludo para Luis Carlos Chacón, que ayer también escribía y le puse: el sábado nos vemos en el partido de San Carlos de la Liga, porque ya vuelven a tener el estadio habilitado. Estoy muy contento, don Luis Carlos. Usted, me imagino, ha ido partidos ahí a San Carlos. Es un muy bonito. De San los Carlos, ambientes más vacilones, bonitos, es una gran ciudad. Ciudad Quesada, San Carlos, es una gran ciudad. El ambiente que se vive ahí, cómo tienen el estadio, cómo lo han arreglado. La verdad es que. Y ahora que viene con la nueva gramilla también, la verdad es que. El toro ahí caminando por todo lado. Enhorabuena, ¿sabes? Y Luis Carlos, que ha sido un gran promotor de que los niños entren a la cancha. Bueno, ha tenido sus problemas ahí con la UNAFUT, pero esa cercanía que tiene el fútbol de cómo San Carlos lo ha hecho, creo que es un buen ejemplo para que otros clubes lo hagan también, ¿verdad? Para, sobre todo, en clubes que están en crecimiento como San Carlos. Y qué bueno que puedan volver a su cancha, a su estadio. Igual no les fue mal en Guapiles, pero qué bueno que San Carlos tenga el chance de. Pero no es lo mismo. Y de hecho, yo creo que San Carlos es una de las comunidades, de los pueblos, que donde hace falta que el fútbol siempre esté presente. Es una gran ciudad, no solo en el fútbol, en la industria de este país, en la economía de este país. Es un pueblo muy trabajador, muy pujante, y que la verdad es que el fútbol es una gran alegría. Así que esperemos que le siga yendo bien a don Luis Carlos y a su equipo. En este tipo de lugares, don Osael, ahora pensando así, ¿hay algún proyecto a largo plazo, no sé si a mediano o corto incluso, de que todas estas cosas buenas que tienen estos cantones lejanos al Valle Central se puedan ver reflejados en jugadores que lleguen a la federación? No sé si hay algún proyecto para hacer algún tipo de canchas o de visorías mensuales en este tipo de lugares que meten tanta cercanía al fútbol con la... Hay otros países, Carlos, que lo han hecho, que han hecho sus proyectos en zonas fuera de la capital, por decirlo de alguna manera, o del área metropolitana, que han sido muy exitosos. En este comité ejecutivo hablamos de hacer mini proyectos goles. Es un proyecto que tenemos ahí pendiente, que queremos hacer, que queremos replicar, y para utilizar los fondos de FIFA Forward, que la verdad es que FIFA ayuda muchísimo con este dinero que les da a las federaciones, que tenemos que ver de qué manera lo proyectamos. El otro día estuvimos en Limón con la señora alcaldesa, con los señores del ICODER, para ver qué podemos hacer, que son proyectos, bueno, y con don Christian Williams de Limón Black Stars. El Black Star. Black Star Team. Un saludo para don Christian, que nos está ayudando mucho con eso. De tal manera que yo creo que sí, que la federación tiene que proyectarse, porque tenemos que ir siempre a ver esos talentos en esas zonas que tal vez cuesta más ir a verlos. Y eso es parte de la reunión que tenemos el lunes con los directores deportivos, para ver de qué manera hacemos más inclusivos los torneos, para que los equipos puedan hacer scouting permanentemente. ¿Y eso de los mini proyectos gol, a qué plazo lo tienen? Han sido muchas cosas y la verdad es que... Porque cambia el comité ejecutivo y cambian las decisiones y de repente se pueden perder hasta proyectos. Bueno, pues eso siempre pasa cuando es un tema de una administración que tiene un inicio y un fin. Han sido muchos los temas, han sido muchos los proyectos. De hecho, el otro día un amigo me decía que estuvo en el fútbol, que tal vez tenemos muchas puertas abiertas a la vez, ¿verdad? Pero bueno, es la manera en la que me gusta hacer las cosas, ir despacio, pero que tengo prisa, del tema lo del VAR, el tema de los mini proyectos gol, el tema de los derechos de televisión. ¿Verdad? Son muchas las cosas que tenemos que son relevantes. Lo del VAR ha sido, pues la verdad es que un proyecto de mucha envergadura, ¿verdad? Hace un año de su gobierno y usted habló de eso. La administración, gobierno es otra cosa. Gobierno. Pero sí, el gobierno del fútbol. No, el gobierno es otro baile, es otra cosa. En la administración del comité ejecutivo, la verdad es que
sin el esfuerzo de don Horacio, de Jeffrey, toda la comisión de arbitraje y el panel de árbitros que ha certificado, ese esfuerzo que le han puesto, señores, la verdad es que te diría que es un tiempo récord. No lo veo pasando si no hubiera sido así. Y aquí voy a hacer un comercial y voy a aprovechar y también dar las gracias a los señores de Tigo y a los señores de FUTV que se han puesto la camiseta del proyecto, donde don Andrés Nicolás y don Alejandro de Tigo nos han ayudado muchísimo. Eso es de reconocer también con ellos, porque también han puesto su granito de arena en la mesa. Así que, ¿no? El VAR es un proyecto que nos ha quitado unas orillas de sueño a todos, yo creo. Sí, usted me movió ahí, la gente del proyecto Gol de Limón. Eso es, próximos 4 años es su idea y más o menos tienen pensado un terreno, alguna cosa donde se pueda hacer. No, con el ICODER fuimos a ver el terreno del Estadio Nuevo Limón. Okay. Ahí es donde el ICODER, ya con don Donald otra vez, súper agradecidos con él porque está súper anuente a tratar de hacer algo. Desde el punto de vista futbolístico, ya la pista y todo eso, ya nosotros no tenemos vela en ese entierro, uh-huh. Pero ojalá se pueda hacer. Esto el comité ejecutivo está muy anuente a que se vea. Hay que terminar algunos procesos y demás, pero temas de mantenimiento, de seguridad y demás, pero sí es algo que el comité ejecutivo quiere ir adelante con estos proyectos, que es lo que decías vos antes, Carlos, de qué manera lo podemos hacer. Claro. Es un semillero que siempre lo hemos tenido y no porque se tenga una cancha significa que van a ser los jugadores inmediatamente, ¿verdad? Hay que hacer todo un tema de respaldo por detrás, ¿verdad? Con entrenadores, visorías, presencia, permanencia. Una estructura total. Una estructura completa que se dice rápido, pero cuesta dinero, que tenemos que ver de qué manera lo proyectamos y con la gran ventaja de que tenemos ahí un equipo que está metido en el sistema, ¿verdad? Ahí muy, muy cerquita. También afortunadamente tenemos un equipo de primera división del fútbol femenino que también está en la zona donde podemos darle continuidad, porque muchas de las cosas que suceden, hay muchísimas escuelas de fútbol en el país, pero que no terminan de conectarse con algo, ¿verdad? Uh-huh. Y donde se terminan de conectar es con los equipos profesionales de segunda división, de primera división, para que esa escalera de crecimiento les dé a los niños y a las niñas la oportunidad de poder conectarse con algo y tratar de cumplir ese sueño de llegar a ser profesional y de llegar a ligas en otros países. Pero le voy a poner un caso, no sé, por pensar un ejemplo. Un niño de 12 años que resulta buenísimo, pero está en Puerto Jiménez, allá abajo en la zona sur. Está lejos. ¿Cómo se le llega? ¿Hay visorías generalmente en algunos sectores? ¿Quiénes están encargados de esto? Hemos hecho visorías. Sí. La federación tiene visorías. Ahora, en los meses, hace unos meses, creo que fue en los meses de mayo y junio, julio, no lo preciso, se vieron más de 9,000 niños en todo el país, que ahora vuelven a hacerse otra vez esos procesos de visorías, pero la idea es conectarlos con los equipos, porque al final del día, ese niño que juega en Puerto Jiménez, ¿cuál es el equipo que tiene cerca? ¿Cómo lo traemos? Afortunadamente está Pérez Celedón ahí cerquita, ¿verdad? Cerquita, sí. Está Cambute, no tan cerca, pero está por ahí, ¿verdad? Para ver de qué manera los podemos insertar en el sistema. El otro día, Jafet decía en el comité ejecutivo que él, cuando era jugador de fútbol en las divisiones menores, se acuerda de que competía en torneos abiertos en el país y tenían que ir a todas las canchas del país y se iba cerrando después del proceso y terminaba con los equipos de la UNAFUT. Pero ese era un scouting permanente de los entrenadores cuando salían a ver otros equipos con canchas más difíciles, tal vez no en las mejores condiciones, pero ahí se acostumbraban a meter goles, a competir, a la presión de la gente que estaba en sí prácticamente encima de ellos, ¿verdad? Que sirve para formar carácter, para formar una serie de valores que también son importantes. Es que en ese punto es en el que yo me antes estaba hablando del salario y de del salario de un técnico y del trabajo. Yo, con todo respeto, creo que, no sé, si me equivoco me disculpa, pero yo creo que Gustavo Alfaro ni siquiera conoció zonas de ese, del país así, a no ser que anduviera de paseo, que uno no sabe, pudo haber ido donde quisiera de paseo, pero así no creo que haya ido a ver un scouting como se hace en Costa Rica. Y cuando uno ve eso es cuando dice, un salario tan alto debería de ir ligado hasta revisiones esporádicas, bueno, a ir a Limón y más allá de la belleza de las playas de Limón, ir a ver las figuras de donde están saliendo nuestro fútbol, las más importantes.
También, Pablo, a ver, no hay que ser mezquinos con las cosas, y entiendo el comentario, pero Jaylen Mitchell jugaba en el alto rendimiento de la liga y Gustavo tuvo la valentía de llamarlo a un proceso, a un microciclo, y tuvo la valentía de llevarlo a un partido, y Jaylen Mitchell hoy juega en el Feyenoord de Holanda, ¿verdad? Y así también te puedo mencionar otros nombres de que muchos, y eventualmente ustedes, yo creo también en algunos momentos fueron críticos de los llamados que se hicieron esos microciclos, que terminaron resultando en exportación de jugadores, 5 o 6 jugadores que se exportaron, unos más consolidados, otros menos consolidados, pero sí, el tema del scouting tenemos que reforzarlo. Eso es un proyecto que don Claudio ha sido muy crítico y que quiere mejorar, y esta reunión que vamos a tener el día lunes, ahí arranca ese proceso de cómo queremos mejorar las divisiones menores del país. Esa reunión me interesa porque la ha mencionado bastante. ¿Quiénes están citados para que tomen las decisiones? Los directores deportivos de los clubes de primera división, de los 12 clubes, y algunos invitados del sistema, que son importantes también para que esto tenga la profundidad y seriedad. Y no va a ser la primera, van a ser varias. Y de ahí yo espero que salga el diseño de qué es lo que queremos hacer con las divisiones menores del país, porque hoy... los equipos que son campeones en las divisiones menores de las categorías élites, ¿verdad? El equipo campeón juega 16 partidos en el torneo de apertura y 16 partidos en el torneo de clausura. El que es campeón, el equipo que no clasificó a la siguiente fase, jugó 10 partidos en la apertura y 10 partidos en la clausura. Y para de contar. Y listo, y gracias. Y ese es el diseño que tenemos hace unos años, ¿verdad? Esto no es que fue el diseño que puso este comité ejecutivo o que puso, ¿verdad? Y tenemos que cambiarlo. Yo creo que Si queremos resultados diferentes haciendo lo mismo, yo creo que ya llegamos, ¿verdad? Y el que no sabe para dónde va, ya llegó. Y lo otro, tenemos que hacer el cambio. Campeonato sub-21, por ejemplo. Es que... Bueno, y tenemos que tener una selección sub-23 que compita también, ¿verdad? Que hoy no la tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Porque tenemos que hacer una serie de cosas que tal vez no había en los presupuestos o no habían sido temas que se habían puesto en la mesa. Hoy son temas que se ponen en la mesa, que queremos analizar, que queremos profundizar, que queremos hacerle doble clic para que tenga un resultado diferente. Que vaya a tener el resultado que todos esperamos, no sabría decirte. Que queremos tener ese resultado, sí queremos tenerlo. Y vamos a trabajar para tenerlo, sí, vamos a trabajar para tenerlo. Y que ya nos está agarrando tarde para el proceso de sub-20, sí, ya nos empezó a agarrar tarde porque ya deberíamos de arrancar de nuevo. Y queremos arrancar de nuevo. Y tenemos que construir el presupuesto para que esa selección ruede la mayor cantidad de veces y que juegue la mayor cantidad de partidos. Y sobre eso vamos. Por eso estamos invitando a los directores deportivos y no a los presidentes de los clubes, porque es una decisión deportiva, del rumbo deportivo. Es correcto. Después veremos cómo fondeamos esa decisión, ¿verdad? Y ahí sí los presidentes tienen que decir sí, no, cómo y por dónde. Primero tiene que ser una decisión deportiva de la gente que está en cancha, de la gente que le duele y de la gente que quiere que los miden por los resultados. Ya después veremos cómo lo fondeamos, pero primero tiene que ser una decisión deportiva y no estamos trayendo a los presidentes de los clubes a esa primera reunión. Para mí buenísima esa gambeta que me hizo con el tema de Jaylen, porque si es cierto, lo de Jaylen lo convocó estando en la liga y no le va a quitar mérito de haberlo convocado estando en la liga, pero también es más fácil convocar estando en la liga que estando en otro equipo. Sin duda. Pero por ejemplo, yo sigo creyendo que a mí me encantaría saber cuántas veces al año Claudio Vivas o Gustavo Alfaro en los últimos 8 meses fueron realmente a ver si estos jugadores que estuvieron en la sub-20 eran los mejores que tenía Costa Rica. Bueno, eso Pablo, será en cuentas claras, versión 3.0, se va a traer la información, vamos a buscarla y lo vamos a traer. Yo sí sé que Claudio, súper trabajador, Claudio está de las 5 de la mañana en la federación hasta las 9 de la noche, todos los días, sé que viaja mucho a ver... sale mucho a ver juegos, le gusta estar en la cancha. Claudio es un hombre de cancha, ¿verdad? Él cree en ir a ver jugadores, le gusta estar cerca de los jugadores, pero sin duda esa tarea la tenemos pendiente y tenemos que cerrar ese proceso. Y Dave, esperemos que para el proceso del 27 tengamos un cheque en esa asignatura. Es que en Costa Rica tenemos, y digo tenemos y nos incluimos muchos, tenemos un problema que es el meseta centralismo, es decir, estar saliendo para ir a ver partidos en Cartago, Heredia, Alajuela, es muy fácil. San José es facilísimo, muy fácil. Pero es lo mismo, cuando yo escucho a dirigentes del fútbol costarricense, que espero que usted no esté en esa lista, diciendo que todo está muy bien y que los estadios ya están adecuados para el VAR, que bueno, pero nos tienen un año prometiendo que los estadios iban a tener al menos sillas para que usted, que paga un derecho de transmisión,
se siente. Yo no escuchaba esa promesa que acabas de decir, pero yo sí creo que la infraestructura tiene que mejorar. Vicky Ross sí la hizo. Bueno, yo no. Vicky Ross, por eso es que yo no lo incluyo a usted, pero es una realidad. Tenemos que mejorar la infraestructura. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos dirigentes nunca han ido a un partido a zonas así. Por eso es que a mí me encanta ir a los estadios lejos, más que los de acá. Los estadios lejos es donde te das cuenta cuál es la realidad del fútbol. Bueno, ahí lo que tenemos también que entender, Pablo, con el tema de la infraestructura, y eso es una carencia que tenemos, de la infraestructura de prácticamente es toda municipal, ¿verdad? O sea, muy poca es privada. El Estadio San Carlos es municipal, el Estadio Liberia es municipal, el Estadio Sporting es municipal, el Estadio de Limón es municipal, el Estadio Coronado es municipal, todos son municipales, ¿verdad? Entonces, que eso tiene que cambiar, hacer esas inversiones en activos que no son tuyos, de tener que tener un fortalecido por detrás, un contrato, un convenio para que permita hacerlo, ¿verdad? De hecho, las palabras del alcalde de Liberia el otro día me alegraron muchísimo, donde le da un apoyo rotundo y contundente al Municipal Liberia porque entiende el beneficio que le trae un equipo de fútbol en su comunidad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántas veces al día se menciona la palabra Liberia? En radio, en televisión, en prensa escrita. Eso está en la mente de todos los costarricenses o de un porcentaje muy alto, ¿verdad? Que invita al turismo, que invita a una serie de cosas. Lo mismo, y aquí me voy a poner de ejemplo, lo mismo con el alcalde de San José con Sporting, que tenemos un convenio de cuánta inversión ha hecho Sporting en ese estadio. Y así otros, o San Carlos. El estadio San Carlos, el tema de las transmisiones está muy bien, las cabinas separadas y demás. ¿Cuánta inversión no ha hecho don Luis Carlos y su equipo de trabajo en el Estadio San Carlos? Y yo creo que cuando tenés, y aquí valga el comercial, cuando tenés esa relación, es tripartita de gobierno local, comunidad y empresa privada, es súper exitosa. Y tenemos que seguirla fortaleciendo de alguna manera. Pero sí, la infraestructura es una asignatura pendiente porque son muy poquitos los estadios que tienen el todo lo que se necesita para tener las comodidades necesarias para el espectáculo, para no solo para los aficionados, sino para los socios del fútbol como lo son ustedes o son las televisoras. Pero aquí hay un montón de cosas que nunca se ha hablado tan siquiera. Vos hablás desde el punto de vista tuyo, pero desde el punto de vista del espectador, del que paga hoy un cable, de un partido Guanacasteca Pérez Celedón, se transmitía con 5 o 6 cámaras. Un partido Saprissa la Liga se transmite con 12 cámaras. El espectáculo es diferente. Pero ¿quién le dijo a la televisora cómo tenía que transmitir? Nadie nunca. La televisora solita tomó la decisión de hacerlo y le fue para adelante. Ahora con el VAR se seteó por lo menos un mínimo. Y hoy se setearon alturas de las torres de transmisión, ubicaciones de las torres de transmisión. Que esa conversación nunca se había tenido con las televisoras. Eso es otra ventaja que nos va a traer el VAR. Hoy los partidos se van a transmitir con más cámaras, con un mínimo mayor de cámaras. Por eso les daba antes las gracias a los señores de Fut TV y a los señores de Tigo que entendieron de la relevancia y de la importancia que el espectáculo sea mayor a través televisivo. Pero esas conversaciones, Pablo, nunca se han tenido. O sea, nunca se le ha hecho a los estadios. Usted, dentro del departamento de licencias, tiene que tener cabinas de transmisión. Oh, sí se les hizo. Y bueno, supuestamente las licencias lo cumplen. Bueno, pero, y supuestamente pero no, a las, tal vez en la, no con lo que se necesita, ¿verdad? No, y hay que revisarlo. Es que llegaron aquí hasta decir que en los estadios. Digo, igual ese no es un tema. Porque, no, claro que es un tema. Para otro día, para sí, la versión 3.0 sí, de cuentas. Sí, porque ahorita no, pero porque yo nada más ponía el ejemplo de que es muy fácil hablar cuando no vas a un estadio, cuando no ves lo que pasa. A como es más difícil cuando ya estás involucrado. Y eso lo decía solo como ejemplo, no usted, sino algunos dirigentes, que sencillamente ir a un palco, al nuevo palco de Guanacasteca, es bellísimo, pero pregúntele a la gente que paga el sol, que no tiene el aire acondicionado, lo que es irse a sentar en esa grada que está quemándose a las 3 de la tarde. Sí, pero, pero el dirigente no sabe eso, porque el dirigente se sienta donde está el aire acondicionado. No, y todo bien. No todos perfecto. Los estadios tienen aire acondicionado, pero... No, pero en el ADG ya le pusieron. Qué bueno, es que están haciendo las inversiones correctas. Pero lo que decías correctas antes, para los dirigentes, bueno, y para los invitados, ahí, para los aficionados, no sé. Por ahí empieza. Pero lo que sí es importante desde el punto de vista, que es donde nos metimos en este tema... de que Claudio Vivas y su nuevo cuerpo técnico vayan a ver un partido para ver talento y para desarrollar talento,
de ese partido la ADG lo va a ver por televisión, si fuera el caso. Al que tiene que ir es al que no televisan para ir a encontrar el talento. Uh-huh. Ahí es el que tenemos que ir a ver los partidos. O a los visorías en zonas para ver si de verdad hay, si son, solo esos son los 20 buenos jugadores de la sub-20 que habían. Esos son los que tenemos que ir a ver. Uh-huh. Y esa, créeme que me llevo la tarea y me sentaré más tarde o mañana a hablar con Claudio para ver cómo está el tema de las visitas y de las visorías. Sí. Porque sí es muy importante. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados seguirán siendo los mismos. ¿Y cómo está el arroz entonces realmente con el VAR? ¿Cómo está ese arroz que están cocinando? Ese arroz con leche, digamos, a los que les gusta, que les gusta mucho el arroz con leche. ¿Va a quedar rico entonces lo de la jornada 8? ¿Puedo hacer un comercial? No van a hacer pruebas. De un patrocinador de la federación. Claro. Sí, como es arroz chopelón, entonces no hay ningún problema. Es patrocinador de las. Está metiendo el gol, sí, no importa. Aprovechando para hacer el comercial. Ese arroz ya está cocinado, ese arroz ya se fue. Mande el clip. He practicado. Ese arroz ya se cocinó, ya está listo. ¿Verdad? Ya esperemos. A ver, como toda la vida puede. Toco madera, siempre puede pasar algo con la transmisión, que lo que sea. La verdad es que vamos a estar muy a la expectativa y muy con los dedos cruzados para que todo salga bien desde el punto de vista operativo. El equipo de don Horacio, la verdad es que le ha metido muchísimas horas, pero ya estamos, ya, a ver, detalles que hacen falta. El patrocinador que tiene el VAR ya está poniendo el internet a todos los estadios, quedarían algunos pocos en este momento. Del tema de infraestructura, ya ustedes lo han dicho, hay un estadio que todavía hace falta que le haga algunas mejoras. Santana es. Hay un estadio que le hacen falta algunas mejoras. Después ya estamos con el tema el de Sporting. No, ese no. Un estadio. Ya el tema de. Estamos terminando de tener una planta eléctrica para que sea el backup en la federación, donde va a estar las salas, porque son dos, por aquello que hay un corte en el fluido eléctrico. Hemos revisado todos los detalles, todos los detalles se han revisado, así que esperemos que no pase nada en estos dos partidos que van a hacer, que vuelva a tu pregunta de antes, los partidos que se jueguen de manera inaugural, que van a ser dos, uno de FUTV y uno de Tigo, son 100% vinculantes. No son pruebas. Son 100% vinculantes. Si el VAR dijo penal, es penal. Si el VAR dijo expulsión, es expulsión. Si el VAR dijo offside, es fuera de juego. Son vinculantes. Como debe ser. Como debería ser, ¿no? Es que ya las pruebas ya se hicieron, ¿verdad? De hecho, cuando estábamos en el corte, llamé a don Jeffrey Solís porque me dejaste con la duda. Me agarraste en curva. Pero bueno, ya salimos de la curva. Estamos en la recta y ya ese arroz de pelón está cocinado. Perdón. Sí, que claro, podemos decirlo oficial. Ahí le voy a subir ahora el cobro a los señores de Dizal por los anuncios. Oficialmente, entonces, sí podemos tener un clásico con VAR. Si le tocó la suerte al clásico, será el clásico. ¿Por qué suerte? ¿Eso, cómo lo porque van a lo hacer? Porque lo vamos a rifar ahí, con unas bolitas. No será sé una rifa abierta para la gente. Ya no, pero no. En la conferencia de prensa yo creo que va a ser. Ya estoy adelantando cosas. Ya me van a regañar ahí. Ya me van a regañar. Y Marcelo Atreva me va a regañar. Pero sí, la idea es hacerlo ahí. Y le vamos a pedir al patrón. Pero la bolita del clásico va a tener un peso diferente para que salga. Va a tener un pedacillo de hielo ahí para que esté más fría. No, pero le mete picante. Conferencia todos los días, ¿verdad? Pero ya si usted dice conferencia y sorteo del VAR para dos de los partidos de la jornada 8, puede ser que se lleve diferente. Pero sí, a ver, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos en la federación de todo este proceso del VAR con el apoyo de UNAFUT, con el apoyo de las televisoras, con el patrocinador que ya se anunciará en su momento. Yo creo que es un hecho, es un hito, ¿verdad? En el fútbol de Costa Rica es el tercer país en CONCACAF, no es poca cosa, una federación con sus limitaciones económicas, pero la verdad es que esto es muy relevante para la transparencia y la tranquilidad de los aficionados. No es una varita mágica, van a haber errores como pasa en otras ligas que tienen muchos años desde el VAR. Horacio me decía que tal vez el primer semestre nos va a costar un poquito más. Después iremos cogiendo velocidad como todo, pero la verdad es que esto es lo único que hace es elevar el nivel del fútbol en Costa Rica. ¿Y fecha 22? ¿Fecha 22 cómo se va a hacer, más bien? La fecha 22, la empresa Quality tiene la capacidad de darnos el soporte
aunque se jueguen todos los partidos a la misma hora. Nada más que no, ya es así. Hoy en Costa Rica lo que tenemos instalado son dos salas BOR. Uh-huh. Tenemos capacidad de hacer dos partidos a la vez con la infraestructura que tenemos, pero lo que se haría es que se hace de una manera remota, de otro país. ¿Y entonces tendrían que viajar los árbitros VAR o no, árbitros de los otros ya países? Ya veremos cómo se maneja. Pero sí hay capacidad de hacerlo. Como en muchos países se hace de esta forma, ¿verdad? O sea, no, sí, no necesariamente están todos en el... ¿verdad? Tener la sala en la federación o tenerla en Buenos Aires... Okay, es lo mismo. Pero esa fecha 22 hace rato no son los 6 partidos. Es muy difícil. Y puede pasar. 3, 4. Y tienes que estar preparado para esa eventualidad. Ojalá, sería lindísimo que la fecha 6 en todos los partidos esté jugando algo, ¿verdad? Eso le metería un sabor. Ya no va a ser la marca del arroz. Ya no va a ser la marca del arroz, pero sí le mete un condimento muy importante. Esa rifa es. El clásico fuera y los otros 5 se arriba. No, todos adentro. A ver, si toca el clásico le mete una presión diferente, claramente. Pero la presión partida es el más importante. Al final, en algún momento tendremos un clásico con VAR. Entonces, más tarde que temprano lo tendremos. Pero que... va a estar vacilón esa rifa y después sale y la gente va a decir. Y sale. De como cuando pasa en el gordito, así que la gente critica. Y van a decir que es culpa Harvey, pero sale y va a salir y no pasa nada. Es el otro día. Que es el en Morera. Entonces yo estaba pensando, haciendo una analogía con Harvey, que a ver si sí quería o no. El otro día. Venimos saliendo de los Juegos Olímpicos y la gente agradeció mucho que en los Juegos Olímpicos durante las transmisiones tuviésemos a personas expertas comentando cada deporte, claro. Porque no es lo mismo tener a uno que apenas conoce algunos detalles que a gente que lo practica, que lo ha vivido y demás. Eso nos dio, de hecho, muchos colegas que no son de deportes nos han escrito y nos han dicho qué bueno sería. Y eso dio el paso a que el lunes pasado le escribiéramos un correo a usted y a la federación. Qué bueno sería que el VAR, antes de que se implemente, se pueda explicar, ya sea con don Horacio, con don Jeffrey, con el que ustedes gusten, pero que se pueda explicar a fondo. Y yo ayer contaba, o antier, no sé, que usted amablemente nos había dicho que qué bueno y que ojalá lo podamos hacer. Pero yo sí creo eso, don Osael. Y no solo con nosotros, con los medios con que quieran, medios, sí. A darle la apertura a que ustedes tengan las horas necesarias para explicar el VAR, yo creo que lo agradeceríamos todos, los que vemos fútbol, los que nos gusta, los que estamos atentos y a los que no, también para ver si aprendemos, porque es necesario que sea de la boca de quienes van a manejar el VAR, que lleguen las explicaciones, porque no es lo mismo que yo pueda decir, el VAR se va a usar de esta forma, no es lo mismo, es decir, a que venga alguien y que si necesita las 2 horas de 120 minutos las tenga completas, pero que aclare todo lo que se considere necesario. Ojalá todos los medios lo hiciéramos para que en esa fecha 8, donde ya no son pruebas sino los 2 primeros partidos, ojalá lleguemos todos conociendo realmente cómo se va a implementar, sí, el VAR en Costa Rica. Ese tema, Pablo, es muy importante, porque ya es una herramienta que va a estar, que ya existe en el mundo, en Costa Rica no. Hasta dentro de muy poquitas horas ya lo vamos a tener, pero sí es importante que la gente lo entienda. De hecho, algo que queremos hacer, que hemos hablado con Horacio y el equipo, es hacer después cápsulas informativas de postpartidos. De qué pasó con la decisión del VAR, si la decisión del árbitro fue la correcta o fue la incorrecta, para seguir creciendo. Genial, seguir creciendo en el tema de educación del aficionado, en el tema del arbitraje, porque muchísimas veces hay una falta y el aficionado cree que es penal, pero la regla dice otra cosa, y lo vamos a ir llevando ahí poco a poco. Se cumpla, ¿no? Porque en semifinales dijeron, vamos a hacer una revisión post. Lo paramos, nos sentamos a ver algunas cosas y decidimos pararlo, pero ahora con el VAR es algo de lo que se quiere hacer. La línea. Entonces, lo que pasa es que todo eso toma tiempo y toma recursos. Y a veces nos aventuramos y después tenemos que revisar la capacidad que tenemos en los recursos instalados. Y a veces es difícil, pero sí lo vamos a hacer. Y sí, después de que ya lo anunciemos y demás, creo que es importante invitar a don Horacio, a los programas y a Jeffrey y a los árbitros que tengan que puedan hacerlo. Exponerlo para que los aficionados lo tengan cada vez más claros. Que al final
la gran ventaja que tienen estos programas que tienen tanto rating es de que se le puede llegar al aficionado. Son muchísimos los aficionados que lo escuchan y que de, la verdad es que hay que aprovechar estas plataformas. Vea lo que le va a contar. Que me dice Sandoval que lo diga, que no hay problema. Que hagamos el programa juntos. Teletica, bueno, y 120. Ya habíamos hecho un programa allá en Los Ángeles. ¿Sí? Histórico. Y que ese día. Los que dos me tiraron durísimo ese día. Pero bueno, no pasa que nada. Ese día que expliquemos el VAR, que como estamos a la misma hora, que nos sentemos en un lugar con la neutral con y que nos expliquen a los dos medios. Con la condición de que se porten bien y que no nos tiren duro. No hay nos invitan allá a la federación. Nos invitamos, nos ponemos de acuerdo. Con desayuno. O sea, ahí están las salas, sin nada, para poder verlas. Todo lo hacemos ahí en la sala Word, con muchísimo gusto. Lo que pasa es que si lo hacemos con un medio, hay que hacerlo con otro y con todos. Esa es la parte que tenemos que ver, pero con mucho gusto. Bueno, ustedes son los medios oficiales de la federación. Creo que también hay que ser consecuentes con eso, así que coordinamos de tal manera que con doña Adriana, para que no nos regañe, nada más le mandamos el correíto y lo vemos con ella, pero sí, entonces sí. Confirmado, Sandoval, creo, ya el presidente dijo que no, lo vamos no, a intentar. No, que nos mande el correo y lo vemos con mucho gusto, pero sí. Lo vamos a intentar. Sí es importante que se le explique al aficionado qué es lo que va a pasar, uh-huh. Cómo va a ser, porque no todos los aficionados ven ligas donde haya VAR, ¿verdad? Hay muchos aficionados que ven nuestra liga solamente y que el VAR se maneja diferente, porque ahora en Copa América lo escuchamos, aquí lo vamos a escuchar México, o no. En México se escucha. Ajá. Hay que ver que sería lindísimo que podamos escucharlo. Hay que llevarlo, Pablo, paulatinamente. No le tiremos todo el invento de una vez. Probémoslo, caminemos, crezcamos, eduquémonos todos dentro del sistema. Y después le vamos metiendo todos esos muñequitos al sistema, porque al final, y por eso me gusta el nombre del programa, Cuentas Claras, o sea, no hay nada que esconder, ¿verdad? O sea, esto no es, uh-huh. Esto es, como lo dije hace un rato, es la federación, el fútbol, son empresas privadas de interés público, y hay que contarle al aficionado para que siga conectado con el fútbol, qué es lo que está pasando. Y que ayudemos a educar. Yo siento que eso es nada. Yo le doy un segundo. Que ayudemos a educar, porque el educar es parte de la tarea de todos. Ayuda a crecer al final del día. Yo creo que, si hablamos más del camello, no andemos el camello. Tenemos que hablar bien de esto, y esto es una gran oportunidad es una gran noticia, es una noticia súper positiva. Bueno, le va a dar transparencia. Que puede ser que, ¿verdad?, que tenga sus traspiés al inicio, pero sin duda va a coger velocidad y va a ser de gran ayuda. Ya nos quedan 7 minutos por ahí. Voy con algunas rápidas, don Asael. Nada más. Hacemos la pausa y las hace rápidas. Al final sí, mejor. ¿Qué dice? Okay, ya me quedan como 2 minutos, pero vamos a la pausa entonces. Ya se escuchó. Nos va a robar, le vamos a robar un minutito. Cuentas Claras.3. Ya venimos. No se lo pierda. Y pronto. Continuamos en 120 minutos y para terminar algunas preguntas rápidas, don Osael. ¿El dinero de la Copa América, $2 millones, ya llegaron? Vino un adelanto, con eso hicimos la preparación del viaje y la liquidación esta semana ya está en la federación. ¿Cuándo finaliza el contrato de Claudio Vivas? ¿Y cómo está el asunto con él? No lo firmé yo, pero creo que su contrato es en diciembre. ¿En diciembre de este año? O sea, en caso de que se mantenga como entrenador, habría que buscarle un contrato nuevo. Cómo se maneja, sí. Ok. Y me preguntaban también, ¿Ronald González en algún momento tuvo proceso y tal vez el más exitoso de Selección Sub-20 que hemos visto? ¿Es opción para que regrese a selecciones menores de Costa Rica? Es un tema que habrá que revisar con don Claudio. ¿Un entrenador nacional es posible para que dirija la selección mayor? Siempre. ¿No están cerradas las puertas? Nunca. Muy bien. Pues que como eran rapiditas, es una palabra, nada no pasa más nada. Palabra, está bien. ¿Quiere una versión de 120 minutos.3?
No es de 120 minutos. 3. Ustedes 3. Tienen 120 minutos claras. Todos los días. Este programa se llama Cuentas Claras. Con Oscar Segura, que estaba conversando con él. Nada más para ratificar lo del resto del cuerpo técnico, si es gente que está cercana a Vivas o si es gente 100% nacional, ¿cómo sería la conformación? Gente con la que Claudio ha tenido experiencias en el pasado. Pero tal vez, a ver, para entender la conformación, de cuánto tiempo se va a llevar para tomar la decisión, porque ya la selección en 15 días. Lo anunciamos la semana que viene. Perfecto. Estoy seguro que esta última parte de Harrick va a salir hoy en Pelando Lujo. Extraña. La versión 0.3. 427-XY. Sí. Cuentas claras, señor presidente. Este programa hoy es Cuentas Claras 3.0. No puede ser 4.0. Todas las que usted quiera, yo feliz cuando me inviten, siempre voy a venir. Yo ya estuve las 2 horas y no hubo presión de que ahí vámonos. Al principio. Este señor me tiró durísimo. ¿Cuál presión? A ver, me tiró durísimo. Hoy estoy aquí, nos estamos tuanis. De paseo. Yo le dije a usted el otro día, yo vengo aquí, pero si me vuelven a tirar así, yo le vamos a cambiar el nombre. El día que usted. No vengo 1.0, no vengo 2.0 y lo vamos viendo. Si usted resbala. Esto es Cuentas Claras. Al final del día, la federación no tiene nada que esconder. Hay cosas que no podremos contar en algún momento mientras están desarrollando, pero al final estos espacios son para comunicarle a la afición en qué estamos haciendo y que estamos y contarles en qué estamos trabajando. Una última nada más, ¿qué van a hacer para motivar a la gente que va al estadio? Bueno, estamos haciendo varias iniciativas a nivel de activaciones propias del partido. Kurt Dyer va a cantar, ¿verdad? Vamos a tener conciertos, vamos a tener varias cosas diferentes. Y seguimos. Invitar a doña Marcela. Y seguimos en esa construcción, sí, yo creo que la más indicada es doña Marce. Y seguimos en esta construcción, y hablamos el otro día con una empresa, queremos eventualmente hacer tipo fanfest sobre antes del partido. Don Donald nos dijo que sí podía, hay que ir a hablar con los señores de la Municipalidad de San José para el tema de los permisos. Pero todo ese tipo de iniciativas lo único que hace es que la experiencia pre, durante y post sea la correcta. Y sobre todo la durante, que la selección pues que nos dé una alegría en esos 90 minutos. Muchas gracias, don Osael. El 8 de septiembre celebra Sporting el Día del Niño y hay actividades. Yo sé que usted no está muy metido con Sporting. No sabría decirte. Aunque me imagino que está feliz de verlo en primer lugar. Prefiero no decir el. Prefiero no hablar. ¿Qué le pasó? Ya se le vio su camisa. No, es que son cosas distintas. A mí me trae a hablar de la federación hoy aquí. Ahora neutral. Muchas gracias, don Osael. De verdad, un placer. Y siempre bienvenido. Y siempre que me inviten. Esta vez me invité yo solo cuando en una conferencia de prensa. Pero oiga, tenemos que agradecerle. Ese día nos hizo una mención. Le metió el gol a todos los colegas. Taco a taco, sí, con la del arroz. Eso sí, hoy nos tiró usted hoy, el gol. Hoy se las devolvimos. Sí, ahí fue un poquito imprudente y le pido disculpas a los otros medios. Pero bueno, sí, la verdad. Pero usted duerme tranquilo. Duermo tranquilo. La verdad es que sí. Hoy, yo creí que le iba a ganar de una vez. No. Que duerme tranquilo en su colchón. No, bueno, es que ya me da pena seguir con los anuncios. Pero si no me traigo la agenda completa, no, porque nos regaña don Hernán. Bueno, nos vamos. Bueno, pero bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Invitar a la afición a que nos acompañe el 5 de septiembre contra Isla Guadalupe. Gracias, don Osael. Nos vemos.